bienvenidas al Samsung Dev Day 2021, el encuentro anual con la comunidad de desarrolladores españoles de Samsung. Una comunidad que cuenta ya con más de 12.000 desarrolladores y desarrolladoras con ganas de estar a la última en tecnología y sí, tenemos mucha presencia femenina gracias a programas como Samsung Desarrolladoras. Yo soy Jen Herranz y para los que no me conozcáis, soy reportera y presentadora de contenidos de videojuegos y tecnología. También soy creadora de contenidos multimedia y desarrolladora de efectos de realidad aumentada, entre otras cosas. Y como desarrolladora estoy muy emocionada por presentar este evento. Este año celebramos la 12ª edición del Samsung Dev Day y es la segunda edición en formato virtual debido a la pandemia. Nos da pena no poder celebrar este Samsung Dev Day con todos vosotros aquí, pero la edición del año pasado demostró que hacerlo de forma virtual también tiene ventajas. Podemos llegar a mucha más gente que antes, cuando era presencial, con un aforo más limitado, y además vais a poder disfrutarlo súper cómodos en vuestras casas. Y hasta podéis llevaros grandes premios plegables. En esta edición tendremos ponencias estupendas con expertos de alto nivel sobre temas como el presente y el futuro de la inteligencia artificial o las últimas innovaciones en tecnología foldable que seguro os van a inspirar a la hora de ofrecer nuevas experiencias y servicios. Y ese, precisamente, la familia de dispositivos foldable será uno de los temas principales de este Samsung Dev Day. Hablaremos de sus beneficios, sus posibilidades y cómo han revolucionado el sector. Hoy también anunciaremos las apps ganadoras de los Top Developer Awards 2021, las mejores apps del ecosistema Samsung creadas por vosotros desarrolladores y que además vosotros mismos habéis escogido con vuestras votaciones. Y como fin de fiesta podréis participar en el concurso Dev Day Quiz y llevaros uno de los fantásticos premios que Samsung tiene para vosotros. Para conseguirlos tendréis que estar muy atentos a todas las ponencias y contestar a través de Slido a las preguntas que os hagamos al final. Así que si queréis ganar, no os perdáis nada del Samsung Dev Day. Una última cosa, por cierto, ya continuamos y me voy a un ladito. Podéis participar y comentar el evento en redes sociales con los hashtags SDD2021 y Samsung Dev Spain. Y ahora, para dar la bienvenida al Samsung Dev Day 2021, recibamos a David Alonso, Director of Mobility Business en Samsung Iberia. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jen. Bueno, para mí es un honor el poder presentar esta edición del Samsung Dev Day, ¿no? Es la número 12 y desde que se creó, vamos, no hemos dejado de estar con vosotros ni un solo año, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de Filomena, a pesar de todo, ¿no? Sí que es verdad que es en formato virtual, como ha dicho Jen, pero lo que esperamos es a partir del año que viene, y si todo va mejor, pues el poder estar con vosotros aquí, que la verdad es que se os echa de menos, ¿no? El calor humano y sobre todo el calor de los desarrolladores, el ver la emoción, el ver el interés por los temas que os presentamos es impresionante, ¿no? Sabéis que Samsung Dev Spain es la comunidad de desarrolladores de Samsung, que queremos potenciar con ello todo lo que es, bueno, lo que es el desarrollo, lo que es la formación, el emprendimiento, la empleabilidad de todos los desarrollos y el desarrollo en tecnología alrededor del ecosistema Samsung, ¿no? Ya sabéis, porque bueno, ya os lo he comentado Jen, está publicado, que somos más de 12.000 ahora mismo dentro de la comunidad y que durante todo este tiempo hemos impulsado más de 8.000 aplicaciones dentro de este ecosistema, ¿no? Que para nosotros es fundamental. Somos una de las mayores comunidades de desarrolladores en España y eso para nosotros es importantísimo, ¿no? En este Dev Day nos esperan cosas muy interesantes. Vamos a hablar, pues, entre otras cosas, de las posibilidades que ofrecen para desarrolladores, pero no solamente para desarrolladores, sino también para proveedores de contenido, pues cosas como esta, ¿no? Los plegables, ¿no? Que es el último lanzamiento que hemos hecho, pero no es una novedad porque esto es la 3ª generación para nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que es la primera vez que lo hacemos masivo. Y eso lo que hace es abrir un mundo de posibilidades increíble para todos vosotros, ¿no? Y os lo vamos a presentar aquí. También vamos a hablar de inteligencia artificial. Algo muy interesante, además de la mano de un experto, como puede ser Carlos Santana, ¿no? Obviamente yo no voy a hablar de ello, no tengo ni puñetera idea, pero bueno, aquí va a hablar quien realmente sabe. Vamos a hablar también de temas de desarrollo en televisiones, ¿no? A través del sistema operativo Tizen, que es, como sabéis, nuestro sistema operativo para televisores, ¿no? Pero no solamente nos vamos a quedar ahí, ¿no? También vamos a dar premios, ¿no? Como ha comentado Jen, vamos a dar los, voy a decirlo bien porque si no después me trabo, los Top Developers Awards de este año, ¿no? Donde premiaremos las mejores aplicaciones dentro de todo lo que es el ecosistema Samsung, ¿no? Y bueno, simplemente recordaros que para nosotros esta comunidad es importantísima y no en vano forma parte de un programa como es Tecnología con Propósito, donde para nosotros es muy, muy importante el poder abrir todo lo que es un mundo de posibilidades independientemente de las barreras. Es el derribar barreras y hacer la tecnología más accesible a todo el mundo, ¿no? Lo cual para nosotros es muy, muy importante. No me voy a enrollar más. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y sin más, lo que voy a dar paso es a una invitada muy, muy especial, como es Teresa Riesgo, que es la Secretaria General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Samsung Developers Day que se celebra hoy en Madrid, pero también de manera virtual. Siento no poder acompañaros en persona hoy con todos los amigos de Samsung con los que siempre tenemos mucha ilusión de visitar y de ver. Pero ha sido imposible por motivos de agenda el poder estar hoy con vosotros. Sin embargo, no quería dejar de tener un momento para dirigiros unas palabras en lo importante y en el trabajo tan excelente que se está haciendo en esta comunidad de desarrolladores que promociona Samsung en España. Quiero destacar que España es un país lleno de gente talentosa, como yo creo que todos sabemos, a los que muchas veces tenemos que ayudar, dar un empujón para que nos dediquemos, hagamos cosas que van a tener mucho efecto y mucho impacto en el país. Aspectos que desde luego tienen que ver con la innovación, que como os podéis imaginar es el área en la que yo trabajo y por tanto la que me mantiene muy al tanto de la calle, pero también el desarrollo tecnológico en el que tenemos que poner mucho empeño, especialmente en todo lo que tiene que ver con la digitalización y, por supuesto, con la sostenibilidad, para poder hacer comunidades y poder cooperar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y digital del país. Como bien sabéis, España presentó un plan de recuperación en el que tenía 4 ejes, 2 de los cuales se refieren a esta parte de la digitalización y la sostenibilidad, y el tercero y el cuarto también se refieren a no dejar a nadie atrás, es decir, intentar evitar sesgos de género y de otros aspectos, y también la deslocalización o los aspectos que tienen que ver con la localización distribuida de los recursos. Desde luego, en España no podemos estar más por la labor de hacer una ciencia, una innovación que sea inclusiva y en particular en el ámbito digital, donde hay tantísimas carencias en los que hace falta desde luego vocaciones de todos los niveles, pero además nos hacen falta incrementar las vocaciones en el ámbito de las mujeres. Yo desde luego creo que además que España no puede permitirse el lujo de tener al 50% de su población fuera de estas tecnologías, y además las mujeres no podemos convertirnos en unas meras usuarias de la tecnología. Tenemos que desarrollarla, pero esto lo tenemos que hacer dentro de todos los ámbitos, es decir, no solo en el ámbito de poder hacer una aplicación, una app en un momento dado, sino también en ámbitos más profundos, como pueden ser algoritmos basados en inteligencia artificial, máquinas de pensamiento más profundas, procesamiento del lenguaje natural, procesamiento de imágenes y desde luego todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles y portátiles, que son el mercado principal de esta empresa, sin olvidar la posibilidad que se abre en otros ámbitos de las especialidades digitales, como son las tecnologías digitales habilitadoras, tales como pueden ser la electrónica, la fotónica u otros elementos que desde luego nos abren grandes oportunidades tanto al país como a las personas que trabajan en estos ámbitos. Así, quiero animar a Samsung a que continúe con estas comunidades de desarrolladores dentro de Samsung y además que promocione a todo aquello en los que veamos debilidades. Siempre estará la puerta de este ministerio abierta para poder colaborar en todo lo que haga falta para mejorar las condiciones laborales y las condiciones de digitalización de lo que necesitamos en el país. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por contar conmigo, a Samsung y a todos vosotros, que disfrutéis de una agradable jornada. Gran discurso inaugural de Teresa Riesgo. Vamos con la primera ponencia del Samsung Dev Day 2021, nuevos foldables con Santiago Izquierdo. Santiago ocupa el puesto de Head of AIM Technology and Platforms en Samsung Iberia y a continuación nos hablará de la nueva serie Z de Samsung, la gama de dispositivos plegables que ha lanzado Samsung recientemente y que ha supuesto una auténtica revolución. Vais a conocerlo todo sobre los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Samsung Galaxy Z Flip 3 y en su charla Santiago nos contará las especificaciones y características más impactantes de estos productos y todas las posibilidades que ofrecen. También nos va a explicar por qué la serie Z de Samsung está transformando la capacidad de los dispositivos móviles. Vamos a recibir ya a Santiago Izquierdo. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, para la gente que no sepa mucho todavía sobre los dispositivos foldables, ¿se va a enterar con tu ponencia? Por supuesto, vamos, si no los conocíais ya, ahora os va a quedar más clarísimo que nunca. Muy bien, venga, pues te dejamos con ello. Muchas gracias. Pues sí, bueno, como bien os han introducido, vamos a hablar un poquito de estos dispositivos plegables, los nuevos que hemos lanzado recientemente, y es que estamos hablando de la tercera generación de plegables, con lo cual, si no habéis escuchado hablar de ellos, os vamos a poner al día muy rápidamente. ¿Y por qué estamos en una tercera generación? Pues porque realmente son dispositivos que han llegado con un propósito y han sido muy bien acogidos en el mercado. Con lo cual, pues cada vez estamos llegando a más gente, la gente está viendo que realmente tienen un beneficio claro, cada uno en su aspecto. Vamos a destacar tanto Fold 3 como Flip 3 y por eso vamos a ir viendo un poco cuáles son las principales características de cada uno. Empezamos con Galaxy Z Fold 3, que es un poco donde empezó esta aventura de los plegables, que es un dispositivo que te permite desplegarlo, romper las barreras físicas que nos imponía antes el tamaño de un teléfono, decir, oye, no puedo tener más pantalla que el teléfono que tengo, sino que me permite desplegarlo para poder tener una pantalla mayor. Y cuando lo tengo cerrado, pues también tengo una pantalla externa que me va a permitir hacer cualquier tipo de acción en el dispositivo. La pantalla interna que tenemos es una pantalla inmensa, completamente inmersiva, y cuando hablamos de completamente inmersiva es que por primera vez hemos hecho que no tenga ningún tipo de interferencia. Incluso la propia cámara que tenemos normalmente en el frontal del dispositivo, esta vez lo hemos conseguido ocultar debajo de la pantalla, pudiendo poner una capa de píxeles por encima para que cuando no estemos haciendo uso de la cámara desaparezca completamente y tengamos una experiencia totalmente inmersiva sin ningún tipo de interrupción. Además, también tenemos una facilidad grande de poder utilizar el dispositivo con una sola mano de una manera muy sencilla. Una vez que lo tenemos plegado, contamos con una pantalla externa, con una resolución máxima y con una tasa de refresco de 120 Hz, al igual que la pantalla interior. Y además es un dispositivo que tiene unas dimensiones mucho más conseguidas en esta tercera generación, tanto a nivel de peso como de grosor, lo que nos van a permitir que podamos hacer cualquier acción simplemente con una sola mano y cuando ya queramos expandir esa visión, pues vamos a poder desplegarlo y ver todas estas posibilidades que nos ofrecen. Pero además también lo dotamos de la máxima robustez y seguridad para que al final no nos dé miedo utilizarlo como utilizaremos cualquier smartphone, ¿vale? Y es por ello que tenemos, lo primero, certificación de resistencia al agua, la primera vez que viene disponible en los dispositivos plegables, ¿vale? También va a estar disponible en el Flip. Tenemos un aluminio que recubre todo el lateral del dispositivo, que lo va a proteger de cualquier golpe o caída y además también el cristal de Gorilla Glass Victus que me va a permitir pues, bueno, protegerlo también frente a golpes y arañazos. Pero bueno, ¿qué ventajas tiene usar un dispositivo con una pantalla tan grande, no? Realmente no es que lo queramos ver todo a lo grande sin más, sino que también vamos a poder sacarle mucho más partido a tener una pantalla grande. Por ejemplo, poder ver más de un vistazo. Las aplicaciones van a poder mostrar más información de una sola vez, ya que tenemos más pantalla, pues poder, por ejemplo, distribuir una parte de la pantalla para el menú principal y otra parte pues, para el resto de funcionalidades que podría tener esa aplicación. O, por ejemplo, pues el poder igualmente ajustar la pantalla la aplicación a pantalla completa y que cuando yo esté, por ejemplo, pasando entre una pantalla y la otra, cerrando y abriendo el dispositivo, esa aplicación también me puede ir saltando y tener una continuidad entre ambas aplicaciones. Pero también se van a poder desarrollar nuevas maneras de cómo interactúo en el entorno de multiventana, ¿vale? En el multiventana hablamos de que podemos tener dos, incluso tres aplicaciones que estarían funcionando a la vez, de manera simultánea, de tal manera que podría tener un vídeo mientras estoy chateando y mientras estoy, por ejemplo, yo que sé, mirando el calendario, por ejemplo, o la galería. Las puedo redimensionar de manera muy sencilla y además puedo arrastrar y soltar contenido entre ellas, poder hacer un montón de acciones que van a permitir al final sacarle mucho más partido y mucho más rendimiento a disponer de una pantalla tan grande como la que tenemos aquí en el Z Fold 3. Y precisamente esta pantalla interior, por primera vez también va a soportar la tecnología del S Pen. Como ya conoceréis, nuestro S Pen es este lapicerito que nos va a permitir escribir encima de la pantalla, poder sacar todo nuestro lado más artístico, tomar nuestras notas, incluso poder hacer acciones a distancia gracias a sus funcionalidades Bluetooth. Y en el caso de esta pantalla interior va a ser la primera vez que vamos a poder dibujarla en esta pantalla plegable, con lo cual imaginaos el potencial que se puede sacar a tener una pantalla como la del Fold 3 para sacarle el máximo rendimiento a tu creatividad. Y por supuesto, el hecho de que sea un dispositivo plegable también me va a permitir hacer cosas que antes no hubiera imaginado. Por ejemplo, cosas tan sencillas como la cámara, gracias a que se puede plegar en el ángulo que yo quiera, ¿vale? Lo que llamamos modo flex, dejarlo a modo de medio plegar, voy a poder colocar, por ejemplo, el dispositivo encima de cualquier superficie para, ya sea con la cámara trasera o con la cámara delantera, poder grabarme un vídeo, hacerme una fotografía, porque además el dispositivo automáticamente va a encuadrar al sujeto al que está en pantalla, ¿vale? Con lo cual no hace falta que yo tenga que estar moviendo el dispositivo. Por ejemplo, también tener más pantalla, ¿de qué me vale? Pues que yo, mientras estoy viendo la pantalla de la cámara, según voy haciendo mis fotografías o vídeos, voy a poder ver esas miniaturas de las fotografías. En vez de tener que entrar en la galería y entrar a ver cómo me ha quedado esa fotografía, las voy a poder ver sobre la misma pantalla, ya que tengo espacio para ello. Otros usos, por ejemplo, en la cámara, bueno, pues ya que tengo también esta pantalla exterior, ¿por qué no? Cuando lo tengo totalmente desplegado y voy a hacer una fotografía al sujeto que tengo enfrente, activo la pantalla de fuera para que él también se pueda ver cómo sale en la foto, con lo cual le voy a hacer una fotografía con la cámara trasera, que es la de máxima resolución, y esa persona va a poder pues poner la postura que mejor quiera o sacar su mejor sonrisa. O incluso si yo me quisiera hacer un selfie, le daría la vuelta y igualmente me podría estar haciendo una fotografía con la cámara de mejor calidad, pudiendo verme en esa pantalla. Y bueno, y también este modo flex que comentaba al principio, pues me va a permitir, pues bueno, imaginaos por ejemplo una videollamada en la que yo voy a colocar el dispositivo encima de la mesa, me coloco la videollamada en la parte de arriba y en la parte de abajo voy a poder sacar una aplicación totalmente distinta. Por ejemplo, imaginaros que mientras estoy haciendo esa videollamada saco la aplicación de notas y yo puedo estar escribiendo en la parte de abajo las notas de la reunión o de lo que estén comentando en ese momento, o luego de repente pues cambiar otra aplicación. Al final el tema de la multiventana y el tema del optimizar esta experiencia multitasking, digamos, pues no tiene límite y vamos a poder expandirla muchísimo más. Ahora vamos a pasar al Galaxy Z Flip 3, que es el otro dispositivo de la familia de los plegables. En este caso estamos hablando de un dispositivo que podría parecer un dispositivo normal cuando está abierto. Es un dispositivo premium, bueno, con todas las características que ya acompañan nuestros dispositivos premium, pero que lo vamos a poder cerrar para que ocupe menos espacio a la hora de guardarlo en un bolsillo o llevarlo un poco más protegido. Aquí podemos ver cómo es el diseño de este dispositivo, donde, al igual que hemos hecho con Fold 3, también hemos reforzado la durabilidad de todos los materiales, el aluminio, el cristal que lo protege tanto por delante como por detrás. Lo hemos hecho también resistente al agua con esta certificación IPX8. ¿Vale? Y bueno, al final lo que vamos a hacer es también poder tener un dispositivo de una manera más compacta para que yo, cuando quiera desplegar, pueda disponer de todas sus funcionalidades. En el caso de la pantalla exterior, que tiene cuando está cerrado el dispositivo, hemos duplicado su tamaño porque es una pantalla que los usuarios nos decían que era muy útil, que les gustaba el poder hacer cosas sin tener que estar viendo el dispositivo constantemente, pero sí que nos pedían que a ver si la podíamos hacer un poquito más grande, con lo cual hemos escuchado sus peticiones, la hemos hecho más grande y le hemos dotado de más funcionalidades. ¿Vale? Ahora va a funcionar un poco como un menú tipo wearable, en el que yo hacia un lado voy a poder deslizarme a ver las notificaciones, hacia el otro lado voy a poder ver los widgets o accesos directos a ciertas determinadas funcionalidades del teléfono, pues como el reproductor de música, el calendario, tus citas o demás funcionalidades. Deslizando hacia abajo voy a poder activar el brillo, ponerlo por ejemplo en silencio. Incluso deslizando hacia arriba voy a poder pagar con Samsung Pay sin necesidad de abrir el dispositivo en ningún momento. Sacaría la tarjeta, autentico con la huella que está en el lateral y podría pagar con el teléfono cerrado. Imaginaros la cara que se le queda al dependiente o dependienta. Y bueno, pues más cosas que podemos hacer con estos dispositivos, pues obviamente esta continuidad de aplicaciones que tenemos en Fold 3 también la tenemos presente en Flip 3, lo que me va a permitir que cuando yo estoy interactuando, por ejemplo, una notificación en la pantalla exterior, pues si la quiero a lo mejor ponerme un poco a responderla o hacer algún otro tipo de acción, según abra el dispositivo, automáticamente me abrirá esa aplicación para que yo pueda seguir donde la había dejado. O, por ejemplo, pues igualmente, si me está entrando una llamada y la quiero atender y no tengo, por ejemplo, a lo mejor mis cascos inalámbricos, bueno, pues descuelgo, puedo atender la llamada y luego incluso lo puedo configurar para que aquellos nostálgicos de los teléfonos concha lo cerremos y automáticamente se cuelgue la llamada y ya lo guardemos y sigamos haciendo nuestras tareas. Y, por supuesto, en el Flip también tenemos el modo Flex, este modo que tenemos que me permite colocar el dispositivo, como veis en pantalla, en un ángulo libre y pues poder disfrutarlo en cualquier superficie. Por ejemplo, con el tema de la cámara, es otra de las ventajas que tenemos, pues el poder colocarlo en cualquier superficie, hacerme un vídeo, hacerme un selfie, hacer mis vídeos en redes sociales o el resto de cosas que yo quiera, o incluso con la cámara trasera, como veíamos también en el caso de Fold. Pero además también, en el caso de las aplicaciones, pues me va a permitir diferenciar de una manera muy clara qué es lo que yo quiero tener arriba y qué es lo que yo quiero tener abajo, ¿no? Pues, por ejemplo, en una misma aplicación, por ejemplo, podría tener arriba el contenido que se está visualizando y abajo tener un panel de control, pues para pasarlo rápidamente, para pasar a la siguiente canción, por ejemplo, es una de música, o, como veíamos antes también, el poder tener dos aplicaciones distintas, bien diferenciadas en cada una de las partes. Así que, como veis, tanto Z Fold 3 como Z Flip 3, cada uno tiene sus características, a unos les gustará más unos, a unos les gustará más otros, pero lo que está claro es que estos dispositivos han llegado para quedarse, ya no son el futuro, son un presente cada vez más, y os invitamos a que sigáis desarrollando aplicaciones para estos tipos de dispositivos. Muchas gracias. Madre mía, Santiago, ¿eh? Cuántas cosas. Tengo aquí un mundo en la mano. Y un montón más que no hemos podido contar. Sí, sí. Tengo que reconocer que yo tengo el Z Flip 3 por ahí, que es el que uso, y sí, da mucho gustito cerrar las llamadas así como antes. Yo siempre lo hago. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y después de esta ponencia tan fantástica, vamos ahora con la siguiente, optimización de apps para foldables, con Miguel Ángel Peces. Y esta también va sobre foldables. Es como la de ahora, pero un poquito la segunda parte. Bien. Bueno, esta ponencia nos va a ofrecer una perspectiva nueva en los foldables, que como desarrolladores os va a resultar muy, muy útil. Y ahora os voy a hablar un poquito de Miguel Ángel. Miguel Ángel Peces es Innovation Services Project Manager en Samsung Iberia y os dará las claves para adaptar y optimizar las apps a los nuevos dispositivos foldable. En su ponencia, Miguel Ángel también compartirá consejos y trucos para que todos vosotros, los desarrolladores, aprovechéis al máximo las ventajas que ofrecen estos dispositivos. Y así vais a poder conseguir que los usuarios puedan disfrutar totalmente de la experiencia que tengo aquí en la mano, de la experiencia foldable. Si teníais alguna duda sobre desarrollar apps para dispositivos foldable, Miguel Ángel Peces os la va a resolver. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jen? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Pues muy bien. Oye, yo te quería preguntar que si lo de desarrollar apps para foldables es más complicado que en dispositivos más tradicionales. A ver, suena complicado, pero no lo es. Es como cuando estás en el colegio y te explican la teoría y te cuesta mucho, pero a nivel práctico ya veréis que es muy sencillo. Hay muchas guías, muchos ejemplos, librerías que te facilitan la vida y los próximos minutos vamos a intentar profundizar en ello. Ya veréis cómo lo entendéis todos. Pues todo tuyo. Muchas gracias. Hola a todos, un placer estar aquí con vosotros y, bueno, como habréis visto en las presentaciones de mi compañero Santiago, en el ADN de Samsung está, sin duda, la innovación y, como habréis visto, el ofrecer diferentes soportes a los usuarios para que disfruten de experiencias diferenciales. Al final, creemos que para tener una experiencia diferencial en un dispositivo, lo más importante son las aplicaciones. Y ahora vamos a ver un poco cómo vamos a poder optimizar esas aplicaciones para estos dispositivos foldable. En primer lugar, vamos a ver por qué hacer cosas para dispositivos foldable. Como sabéis, Samsung ha trabajado muchos años en optimizar el tamaño de la pantalla de los dispositivos, intentando que el tamaño del dispositivo no sea muy grande, porque al final los usuarios quieren grandes pantallas, pero no quieren grandes dispositivos. Y cuando por fin llegamos a lo que llamamos el Infinity Display, donde se reducieron los marcos de la pantalla al mínimo, pues al final llegó un momento en el que la innovación en las pantallas ya era muy complicada. Entonces, ahí es cuando surgió la evolución en la tecnología que hay detrás de esas pantallas. Así se consiguió un poco superar las pantallas tradicionales y conseguir nuevos factores de forma con las pantallas, como pueden ser los dispositivos plegables, los dispositivos estirables o incluso los dispositivos enrollables. Esto consigue que los usuarios utilicen los dispositivos de una manera un poco diferente. Sin duda que gracias a la inversión de grandes fabricantes como Samsung y otros muchos más, el mercado de dispositivos foldable en España ha crecido muy rápido y se espera un impacto en el mercado en el año 2023 de 31 millones de unidades en todo el mundo. O sea que ya estamos hablando de unas cifras muy elevadas. Como os comentaban mis compañeros, ya llevamos 3 familias de dispositivos foldable. Acabamos de lanzar los Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3. Y en esas 3 generaciones de dispositivos foldable, lo que hemos aprendido sobre todo es que las mejores experiencias vienen de aplicaciones que están perfectamente integradas con las capacidades del dispositivo y de ese modo pues, sacan todo el partido al terminal. Y por eso necesitamos a vosotros, desarrolladores, para poder llevar esa innovación a los usuarios. Lo que vamos a ver es 3 factores esenciales para optimizar tu aplicación en un dispositivo foldable. Vamos a ver cada una en detalle. La primera, sacar partido a las pantallas grandes. Las encuestas nos dicen que los usuarios, el primer factor que valoran a la hora de comprar, incluso de recomprar un terminal, es tener una pantalla grande. Además, es un valor de satisfacción elevado cuando un usuario utiliza un dispositivo que tiene una pantalla de esas dimensiones. Y luego también los estudios nos dicen que en dispositivos foldable las aplicaciones, tanto multimedia como de internet como de email, son utilizadas en un porcentaje mucho más elevado que en dispositivos tradicionales. Además, puesto que tenemos una pantalla más grande cuando el dispositivo se despliega, pues utilicémoslo. No recomendamos, por supuesto, estirar tu aplicación simplemente, porque ahí estarías desperdiciando tamaño de pantalla y, por supuesto, estarías desperdiciando ese valor que da el usuario a esa pantalla grande. Y lo que recomendamos es poder mostrar más contenido de un vistazo utilizando layouts en tu interfaz de aplicación que sean responsive al tamaño de la aplicación. De este modo, vas a poder mostrar más contenido de un vistazo a tu usuario. Luego, sin duda, también te recomendamos que simplifiques la navegación de tu aplicación. Es importante que tu aplicación sea ergonómica, que tenga los menús alcanzables a una distancia de un dedo y para ello es posible que tengas que reposicionar ciertos elementos de tu aplicación. Luego, sin duda, la multitarea, una de las características principales de estos dispositivos foldables y que le dan ese gran nivel de productividad. Esa multitarea, el poder tener aplicaciones en modo multiventana, se utiliza 7 veces más en dispositivos foldables que en dispositivos tradicionales. Además, genera un gran nivel de satisfacción en los usuarios el poder tener ese gran rendimiento con varias aplicaciones a la vez en el dispositivo. Sin duda que, además, poder utilizar funcionalidades para incrementar esa multitarea y fomentar la productividad, como el poder arrastrar un elemento desde una aplicación a otra aplicación, como lo que llamamos drag and drop, pues ayudará a enriquecer las experiencias de usuario. Y luego, además, si tu aplicación soporta lo que llamamos el modo multiinstancia, lo que te va a permitir es el poder ejecutar tu aplicación en diferentes ventanas a la vez y, como vemos en el ejemplo del vídeo de la presentación, en un navegador de Internet vas a poder visualizar pues, diferentes páginas web de un vistazo. Y luego, por último, como comentaba también mi compañero Santiago, está lo que llamamos el Flex Mode, el poder parcialmente plegar el dispositivo y mostrar una interfaz diferente y optimizado para dar pues, un valor diferencial al dispositivo. Un ejemplo es, por ejemplo, pues, una aplicación de videollamada donde puedes parcialmente plegar el dispositivo y utilizarlo en modo manos libres, sin necesidad de sujetarlo. O, por qué no, una aplicación de reproducción de vídeos como es YouTube, donde al parcialmente plegar el dispositivo, verás el vídeo en la parte superior y puedes ver en la parte inferior información relacionada del vídeo, descripción o incluso los controles del player del reproductor. Una vez que os he contado un poco qué podemos optimizar, vamos a ver el cómo lo hacemos, cómo lo construimos. Se construye, en primer lugar, vamos a ver la parte más orientada a diseño, qué consideraciones tenemos que tener a la hora de diseñar tu aplicación para dispositivos foldable. En primer lugar, utiliza interfaces que se adapten a tu pantalla. Es decir, los usuarios, por ejemplo, un dispositivo como el Galaxy Z Fold, que tienen 2 pantallas, una cover screen y una pantalla principal, los usuarios pliegan y despliegan el dispositivo de forma muy frecuente. Entonces, es probable que tu aplicación tenga que pasar de la pantalla pequeña a la pantalla grande. Entonces, por eso es importante que tu aplicación esté optimizada para diferentes tamaños de pantalla y resoluciones. Para eso, lo que tienes que hacer es aprovechar tanto el modo vertical como el modo horizontal de tu dispositivo, adaptarte a diferentes tamaños de pantalla y resoluciones. También deberás aprovechar la pantalla al máximo para aprovechar ese valor añadido que le das con una pantalla grande. Y luego, por último, también recomendamos que tengas diseños personalizados o diferentes, un layout diferente en tu fichero de recursos de tu aplicación para pantallas grandes o para resoluciones de pantalla mayores de 600 píxeles por pulgada. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. En primer lugar, que las vistas de tu aplicación no tengan hardcodeado las dimensiones, porque eso no les permitiría expandirse con la vista. Si utilizas atributos que en tu vista que te permitan que tu vista se adapte al espacio que hay libre en la pantalla, lo que vas a conseguir es que se adapte de forma automática. De este modo, te recomendamos que utilices atributos como Match Parent o Wrap Content, que te van a permitir adaptarse a ese espacio de la aplicación. Luego, además, como os decía, que tengas diseños alternativos en función del tipo de pantalla, la resolución o su orientación. Eso vas a poder tener tu propio fichero de recursos para la cover screen, por ejemplo, y para la main screen. Y luego, por último, decirte que gestiones los cambios de configuración de la pantalla, de modo que vayas a poder controlar en el código de tu aplicación cuando hay un cambio de configuración en esa pantalla. Con respecto a eso, lo que te recomendamos es que utilices también imágenes dentro de tu aplicación que lo que te permitan también es expandirse. En ese conoceréis todos el formato 9patch de imágenes que al final se expanden directamente según se expande tu vista y se hace de modo automático. Luego, por otro lado, dispositivos foldables que tienen más tamaño de pantalla, pues a lo mejor te permiten organizar la información en diferentes paneles. Este componente que os indico aquí, Sliding Pane Layout, lo que te permite es dibujar en tu aplicación uno o dos paneles de información automáticamente dependiendo del tamaño de tu dispositivo, de tu terminal. De modo que esto es muy útil, por ejemplo, para aplicaciones lista a detalle, donde tienes una lista a la izquierda, donde seleccionas un elemento y se muestra el detalle a tu derecha, y automáticamente se va a ajustar al tamaño de pantalla mostrándote uno o dos paneles. Imaginaros, tengo el dispositivo plegado, pantalla pequeña, me mostraría un solo panel, pero en cuanto lo despliego se me mostrarían dos paneles con la información completa. Así estoy aprovechando al máximo la pantalla. ¿Cómo se hace? Aquí os he puesto un diseño, un ejemplo muy sencillo de cómo sería el fichero de recursos, donde tenemos un panel izquierdo que alimentaría, se gestionaría con una clase que hemos llamado RecyclerView. En esa clase es el panel izquierdo, el que se mostraría en una pantalla pequeña. Y luego tenemos un panel derecho, que sería el panel que te da el contenido detalle. Ese panel se mostraría, esos dos paneles se mostrarían, imaginaros, en el momento en el que tengamos una pantalla mayor de 580 píxeles, en este ejemplo. Luego, por otro lado, otro componente que os va a ayudar a adaptar vuestra aplicación es Navigation Rail. Este componente, lo que está claro es que si tú tienes el dispositivo cerrado, normalmente los usuarios suelen tender a sujetarlo desde la parte inferior, de modo que tienes que intentar poner los botones o las acciones más frecuentes o más importantes para tu aplicación en esa parte más inferior para facilitar un poco la ergonomía de tu aplicación y que sea todo más sencillo y más útil para el usuario. Pero es verdad que cuando despliegas, normalmente los usuarios tendemos a sujetar el dispositivo desde los laterales, de modo que sería interesante reposicionar esos contenidos, esos valores, menús, iconos a los laterales para facilitar ese acceso. Eso es lo que nos facilita este componente y lo hace de forma automática. Aquí veréis el fichero de recursos en el que hemos definido un menú con tres opciones, el menú búsqueda, el menú settings y el menú navegación, y ese menú automáticamente lo que va a hacer es situarse en un lado u otro dependiendo de la pantalla del dispositivo, es decir, el desarrollador no va a tener que programar a mano ningún cambio en el menú porque se va a hacer automáticamente. Y luego, una vez que hemos conseguido hacer todas esas consideraciones de diseño y tenerlas en mente, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos implementar determinadas experiencias que enriquecen el uso en dispositivos foldable. La primera de todas, lo que llamamos App Continuity, el poder tener una transición suave e intuitiva entre lo que es la pantalla pequeña, la cover screen, y la pantalla principal. Eso es muy importante para no interrumpir al usuario en el uso que está haciendo de tu aplicación. De ese modo, para hacerlo, muy sencillo, dos cosas a tener en cuenta. Guardar el estado de tu aplicación en cada momento para luego poder restaurarlo y luego también manejar esos cambios de configuración para adaptar a la interfaz. ¿Cómo se hace a nivel práctico? Pues en tu actividad lo que vas a tener que indicar es que va a aceptar cambios dinámicos de tamaño, tu ventana, tu actividad principal. Luego, además, vas a tener que salvar el estado en la típica función de Save Instant State. En ese caso, vais a poder salvar todo lo que está haciendo el usuario. Y luego, además, lo vas a tener que restaurar para no interrumpirle y poderle mostrarle todo tal y como lo tenía en ese momento el usuario. Y luego, además, os recomendamos que utilicéis la clase ViewModel, que es una clase que te da persistencia ante esos cambios de configuración y que es muy útil si estás manejando gran cantidad de datos o requieres de ciertas conexiones asíncronas para alimentar tu interfaz. Luego, el modo multiwindow que os comentábamos siempre es el poder ejecutar varias aplicaciones en la misma pantalla. Para eso, para soportarlo, es posible que tu aplicación directamente lo soporte, pero bueno, vamos a dar ciertos tips y consideraciones a tener en cuenta. La primera, que soportes varios tamaños de pantalla. Segundo, que gestiones esos cambios de configuración de la pantalla. Y luego que tengas en cuenta que tu aplicación se puede ejecutar a la vez con varias otras aplicaciones. Esto puede generar conflicto, por ejemplo, si varias de esas aplicaciones utilizan el mismo recurso hardware del dispositivo, pues estarían compitiendo por él. ¿Cómo se hace? Pues al igual que con App Continuity vas a tener que indicar que tu actividad puede cambiar de tamaño. Además, vas a tener que gestionar esos cambios de configuración para el tamaño de la pantalla y para la orientación, para poder pintarlo. Y luego os recomendamos también que implementéis lo que llamamos el modo Picture in Picture, que es el poder mostrar tu aplicación en una ventana emergente. Además, relativo al modo multi-window, lo que os comentaba de multiinstancia, el poder ejecutar mi aplicación en diferentes ventanas a la vez. Simplemente, para poder conseguirlo, declara un flag al lanzar el activity de tu aplicación, que se llama Activity Launch Adjacent, y ya tu aplicación será compatible con el modo multiinstancia. Además, la funcionalidad copiar-pegar, el poder copiar una imagen, texto o URLs desde una aplicación a otra, también es muy sencillo de hacer. Simplemente lo que vas a tener que hacer es detectar cuando el usuario está intentando copiar un elemento, ese elemento almacenarlo en una memoria y luego después, cuando el usuario suelta ese dispositivo en tu aplicación, lo que ocurrirá es que el dispatcher del sistema operativo envía un evento al listener de tu vista, es un evento drop, y ahí vas a poder hacer recuperar ese elemento que el usuario ha copiado. A nivel de código, esto es un ejemplo muy sencillo donde tenemos una imagen. En esa imagen hemos añadido el listener del long click, de modo que cuando se detecta ese long click en el elemento vista, en el elemento imagen de la vista, lo que se va a hacer es copiar ese elemento en un clip data y luego en el drop lo que se hace es recoger el evento drop para luego restaurar el elemento clip data. De ese modo vas a poder recoger esa imagen que el usuario ha copiado para poder utilizarla en tu aplicación, para mostrarla, para almacenarla, para guardarla o para lo que quiera que haga tu aplicación. Y luego ya por último, lo que os comentábamos también del Flex Mode. Si tu aplicación almacena, restaura y es capaz de gestionar los diferentes estados del dispositivo, porque las bisagras de los dispositivos foldable de Samsung te permiten diferentes posiciones, pues vas a poder enriquecer la experiencia de tu aplicación en los dispositivos foldable de Samsung. Para hacerlo, simplemente tienes que utilizar la librería Windows Manager Jetpack. Esta librería te da acceso a la información de la pantalla del dispositivo y te va a facilitar la vida a la hora de implementar el modo Flex. ¿Qué te proporciona esta librería? Pues dos cosas esenciales. Lo primero, el conocer cómo es la pantalla de tu dispositivo, lo que llamamos Display Future. Lo que te va a indicar es qué tipo de pantalla es, si es una pantalla flexible continua o al revés, o es una pantalla que tiene bisagras en la mitad y que son diferentes pantallas físicas. Y luego, además, te va a indicar en qué estado está la pantalla del dispositivo, identificando si tu pantalla está abierta, está cerrada, si está en modo parcialmente plegada o en modo tienda de campaña, que es el modo flip. Lo que vas a poder hacer entonces es registrarte en el evento de cambio de este atributo para que tu aplicación lo detecte y de ese modo vayas a poder gestionar ese cambio de postura en el dispositivo para cargar el modo flex. Este sería un pequeño ejemplo de cómo funcionaría el modo Flex en un Galaxy Z Fold, donde según el ángulo de apertura del dispositivo llegaríamos a un modo Flex cuando se detecta una abertura de unos 80 grados más o menos. En ese caso, el dispositivo pasa al modo Half Open y podrás cargar la interfaz del modo Flex de tu aplicación. Cuando el usuario lo abre ya totalmente, el modo Flex desaparecería y él cambiaría el Device State a Open. Luego, indicaros que para más información sobre cómo desarrollar todo esto, bueno, tenéis Samsung Dev Spain, hemos publicado una guía en el apartado de documentación donde podéis ver un montón de tips de cómo hacerlo. Y luego, además, tenéis tanto las guías de Android Developer como las guías de Samsung Developer, donde hay un montón de información y de ejemplos sobre ello. Y ya por último, simplemente os quería comentar que si sois desarrolladores de páginas web, también podéis implementar el modo Flex en vuestra página web. Hasta ahora el modo Flex solo se puede implementar en aplicaciones Android. En este caso estamos viendo un ejemplo donde el navegador de Samsung Internet lo que hace es, cuando esté reproduciendo un vídeo a pantalla completa y el dispositivo pasa a estar parcialmente plegado, lo que hace es mover el vídeo a la parte superior y mostrarte los controles del player a la parte inferior. Esto ahora se puede hacer en una web también, pero también se puede hacer muchas otras optimizaciones. Os vamos a indicar un poco cómo. Para eso, Samsung ha contribuido a la creación de lo que llamamos el Device Posture API. Es un API web que lo que te permite es acceder a determinadas propiedades del estado del dispositivo. De modo que este API, por sencillez y estandarización, lo que hace es te genera código consistente con diferentes versiones de Android, diferentes dispositivos, y además soporta, por esa simplicidad, 3 factores de forma actualmente. Lo que llamamos modo continuo, que es cuando el dispositivo está o bien cerrado o bien abierto completamente. El modo fold, que es cuando el dispositivo está parcialmente plegado, en este caso sería nuestro Flex Mode, y luego además aporta otros modos que ahora mismo no soportan nuestros dispositivos, que sería, por ejemplo, el modo que llamamos de tienda de campaña. ¿Qué nos proporciona este API? Este API extiende el interfaz del navegador, dándote un atributo nuevo adicional que se llama Device Posture. En todo momento, tu web, tu código, va a poder consultar cuál es la postura del dispositivo y te dará si está en modo continuo, en modo fold o en modo fold over. Pero además te vas a poder registrar al evento change de ese atributo, de modo que con tu código JavaScript vas a poder detectar esos cambios en la estructura del dispositivo, de la pantalla del dispositivo, para actuar en consecuencia. ¿Y qué puedes hacer? Pues adaptar el interfaz. Ya esto lo puedes hacer utilizando media queries de CSS o cualquier otro tipo de estrategia que tú quieras. Y bueno, por mi parte simplemente indicaros que esperamos que os traiga... os hayan ilustrado mucho estos ejemplos, esta forma de optimizar las aplicaciones, que traigáis mucha innovación a vuestras aplicaciones en dispositivos foldable y que además estéis muy atentos a Samsung Dev Spain para más novedades sobre esto. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Qué locura, Miguel Ángel! ¿Eh? ¡Madre mía! Luego programarlo es más sencillo que decirlo, eso es verdad. Sí. No, estaba pensando yo que cuando yo hacía desarrollo web app y tuvimos que vivir el cambio de las webs tradicionales al diseño responsive, y tuvimos que hacer el cambio de todas, que nunca imaginamos que el diseño responsive fuera a servir para dispositivos foldable. O sea, ni nos lo podíamos imaginar. Te ayuda mucho a poder adaptarte a dónde están tus usuarios. Eso es muy, muy útil. Así que espero que os haya gustado. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos ha gustado mucho. Bueno, seguro que después de ver la ponencia de Miguel Ángel, ahora queréis tener un foldable, si es que no lo queríais antes. Bueno, pues el concurso que hemos mencionado antes, que haremos al final del Samsung Dev Day, ahí podréis llevaros uno. Pero para conseguirlo vais a tener que estar muy atentos y muy atentas a todas las ponencias, que todavía tenemos varias y muy interesantes por delante. La siguiente, precisamente, es la ponencia que se titula ¿Qué es Tizen? Y bueno, con el título ya me imagino que os imaginaréis un poco por dónde van los tiros, y es que esta ponencia se trata de explicar pues qué es Tizen, el sistema operativo de las Smart TV de Samsung. Eso seguro que ya lo sabéis todos. Lo que igual no sabéis es que vamos a descubrir ahora qué es Tizen y que es mucho más que un sistema operativo, porque su código abierto ofrece muchas posibilidades a los desarrolladores para que lo modifiquen a su gusto y puedan ofrecer funciones avanzadas y experiencias más novedosas a los usuarios. Además, como podréis descubrir en esta ponencia, que vamos a tener ya en unos segundos, os lo vamos a poner muy fácil para que os podáis formar. Nagore Bilbao, Innovation Services Project Manager en Samsung Iberia, se encargará de contaros todo sobre el sistema operativo Tizen. Bienvenida, Nagore. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, yo quería saber cómo podemos animar a esos desarrolladores que ya hacen aplicaciones para dispositivos móviles, cómo les podemos motivar para que hagan también para Smart TVs. A ver, yo espero que después de esta presentación se animen ellos a desarrollar también para Tizen, porque Tizen es más que el sistema operativo de las Smart TVs de Samsung, como todo el mundo conoce, y espero que después de esta ponencia se animen a ello. Venga, pues vamos a descubrir qué es Tizen con Nagore Bilbao. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este es el tercer año que estoy aquí con vosotros en el Samsung Dev Day. Os he hablado anteriormente sobre las ventajas que tiene pertenecer a una comunidad como esta. Tenéis acceso a formación gratuita, perdón. Tenéis también acceso a préstamo de dispositivos, a vídeos en YouTube que os pueden ayudar a fomentar vuestra empleabilidad. También solemos lanzar retos y demás. Entonces, bueno, a los nuevos incorporados a la comunidad os animaría a que echéis un vistazo lo que tenemos en la página web, porque seguro que encontráis algo que os llama mucho la atención y que encontráis muy útil. Luego, el año pasado estuve hablando sobre Samsung Desarrolladoras, que es el programa que, bueno, que hemos lanzado también dentro del paraguas de Samsung Dev Spain, que lo que hace es permitir que las mujeres que no tengan conocimientos previos en programación web aprendan sobre ello. Y este año me gustaría que la charla fuese un poquito más técnica y por eso... Bueno, os quiero hablar de qué es Tizen, porque bueno, seguro que la mayoría de vosotros, cuando visteis que esta era una de las ponencias, pensasteis, bueno, pues ya sabemos lo que es Tizen, si es el sistema operativo de las Smart TVs de Samsung. Pues sí, tenéis razón, eso es el sistema operativo de nuestras Smart TVs, pero seguro que no sabíais que Tizen como proyecto surgió en 2010 y surgió como una colaboración entre varias empresas. Por supuesto, Samsung, con su Samsung Linux Platform. También teníamos MiGo, el sistema operativo en aquella época de Nokia, Intel, y luego de Linux Foundation. Entre los tres dieron los primeros pasos de Tizen. Luego, Tizen ha ido evolucionando a lo largo de todos los años con el firme objetivo de conseguir que sea muy transparente para el usuario conectar todos los dispositivos. Tal es el caso que ahora mismo, aparte de las Smart TVs, también tenemos móviles, tenemos wearables, tenemos el Family Hub, tenemos aires acondicionados, también es compatible con dispositivos IoT, o sea, es muchísimos dispositivos que están utilizando Tizen, favoreciendo la conectividad entre ellos. De hecho, ahora mismo tenemos más de 190 millones de usuarios que están utilizando Tizen. Y diréis, ¿cómo es posible que un sistema operativo sea válido para tantos dispositivos tan diferentes? Pues bueno, me gustaría adelantaros que en 2016 salió lo que es Tizen Common, que era una estructura básica del sistema operativo que era común a todos los dispositivos. Esto permitió que, partiendo de esa base de Tizen Common, a partir de ahí se pudiesen construir diferentes perfiles en función del dispositivo en el que quisiésemos utilizar Tizen. Hablando un poco más de arquitectura del sistema operativo, de los SDKs y demás. Como hemos comentado, Tizen es un sistema operativo ligero, puede instalarse en diferentes tipos de hardware. Es un sistema, por tanto, muy versátil, muy configurable, muy customizable en función del dispositivo, y es que además es open source, está basado en Linux, así que cualquiera de vosotros que estáis allí ahora viendo el evento, podéis desarrollar tanto para el sistema operativo como aplicaciones que corran encima de él. A nivel arquitectura, partimos de un kernel de Linux con sus drivers y demás, y a partir de ahí empezamos a construir los diferentes módulos nativos en lenguaje C. Encontramos el módulo de red, el módulo de seguridad, el módulo web y sobre todo el módulo de aplicación, que es muy, muy importante. Comentaros también que a partir del 2017 empezamos a soportar también el framework.net. Entonces, se abre un gran abanico de posibilidades de cara a desarrollar aplicaciones. Tendríamos las nativas, las .net y las que son web. En el caso de las nativas, pues bueno, serían aplicaciones desarrolladas en lenguaje C que podrían aprovechar muchísimo más todas las bondades de este sistema operativo y del hardware en sí. Luego tendríamos las aplicaciones .NET, que son más sencillas de desarrollar y al final podemos reutilizar código ya diseñado. Y luego tendríamos las aplicaciones web que estarían haciendo uso del API web para poder aprovechar todos los recursos de Tizen. También mencionar que cabe la posibilidad de que haya aplicaciones híbridas, que son una mezcla entre una aplicación web y nativa. De hecho, de este modo podríamos darle muchas más posibilidades a una aplicación web, ya que estaríamos utilizando todo lo que nos ofrece la programación en lenguaje nativo. Pensaréis, bueno, pues si cada uno desarrolla una aplicación en un lenguaje diferente, tendrá un look and feel diferente. Pues no, Tizen se preocupa mucho que todas las aplicaciones, independientemente del lenguaje utilizado, tengan un look and feel muy, muy parecido. Y es más, para facilitaros el desarrollo y diseño de aplicaciones, Tizen también incorpora una herramienta súper práctica que es Tizen Studio. Tizen Studio realmente lo es todo. Tiene la instalación de los SDKs, la gestión de los SDKs, es un IDE, es un simulador, es un emulador, te ayuda en la conexión de dispositivos reales. Realmente, para cualquier desarrollador, yo recomendaría mucho que utilizase Tizen Studio. De hecho, en esa URL podéis encontrar más información. Y antes de terminar con esta parte de introducción de Tizen, me gustaría explicaros un poco la evolución para que veáis cómo desde ese proyecto que se inició en 2010 entre diferentes empresas, pues fue evolucionando todo. De hecho, la primera versión salió en 2012, 2 años más tarde. En los móviles apareció en el 2013, en 2014 vamos con wearables, 2015 por fin sí entran en Tizen en las Smart TVs y luego un hito muy importante fue el 2016. ¿Por qué? Porque aquí surgieron dos funcionalidades muy importantes, dos sistemas muy importantes, que son uno, Tizen Common, que ya lo he comentado antes, que era ese sistema operativo mínimo o básico común a todos los dispositivos, y empezaban a dar los primeros pasos Tizen IoT, que se consolidó en el 2017. Surgió Tizen IoT para dispositivos IoT compatibles con un montón de hardware y también incorporamos el soporte al framework.net. El siguiente gran hito fue en 2019 con Tizen 5.5, porque ahí sí que empezamos ya a ver que el Machine Learning había venido para quedarse y queríamos incorporar nosotros también una integración de Machine Learning para aprovechar todas sus bondades. Y además ahí también fuimos compatibles con pantallas profesionales y con aires acondicionados. En el 2020, con Tizen 6.0, evolucionamos esa parte de Machine Learning, integramos la compatibilidad y el uso del NN Trainer, que Álvaro os hablará luego más sobre ello. También incluimos mejoras en web y en .NET. Y ya, bueno, pues este año hemos seguido evolucionando la parte de Machine Learning y también lo que es la interfaz de usuario. Cómo no, en esta presentación también tenía que estar una parte dedicada a las Smart TVs. No voy a entrar en el detalle, pero sí que me gustaría daros ciertas pinceladas para cuando estéis desarrollando aplicaciones para las Smart TV, para que os queden las ideas, los mensajes clave, porque muchas veces nos encontramos que hay desarrolladores pues, que no lo tienen en cuenta. Entonces, este ciclo del desarrollo podría servir para cualquier tipo de aplicación. Empezaríamos instalando Tizen Studio. Es muy, muy importante que creéis un perfil de certificados. Todas las aplicaciones que desarrolléis tienen que estar firmadas por con un certificado de autor que acredite que vosotros sois los autores de esa aplicación. Es más, cada vez que queráis actualizar las aplicaciones vais a tener que utilizar este certificado de autor, así que os recomendamos que lo tengáis súper bien guardado en un sitio localizado porque es que lo vais a tener que utilizar. Luego, entraría la fase de diseño. Sí. Estamos hablando de Smart TVs, sí, están manejadas con un mando a distancia, pero hay que tenerlo en cuenta, que estos dispositivos se manejan así. Luego, también hay que tener en cuenta que no es algo táctil, estamos muy acostumbrados a móviles, a tablets. En este caso, la interfaz de usuario tiene que ser muy sencilla y muy intuitiva para poder navegar por la app tranquilamente. Y luego, la resolución. La resolución tiene que ser escalable. Tenemos dispositivos con diferentes tamaños de pantalla, o sea, tenedlo en cuenta también de cara al diseño de la aplicación. Luego, en cuanto al desarrollo, os vais a poder encontrar APIs comunes a todo el sistema operativo y también APIs que son específicas de producto. En este caso estaríamos hablando de Smart TV. Muy importante la validación de las aplicaciones. Tizen Studio, como he comentado antes, incorpora simulador y emulador. El emulador la verdad es que funciona bastante bien, pero aún así os animamos encarecidamente a que probéis vuestros desarrollos en una televisión real, porque al final siempre aparecen cositas que igual en el emulador no se han visto. Y por último, una vez que ya estéis contentos y con vuestra criatura, sería el momento de subirla al Seller Office, crearos una cuenta ahí, subir vuestra aplicación para que nuestro equipo de QA certifique vuestra aplicación y ya estéis en disposición de publicarla. Un resumen de las APIs, así una nube de conceptos para que lo veáis ahí. Estas son las APIs que tendríais disponibles si queréis hacer una aplicación web para Smart TV. A la derecha tendríais todas las que son comunes, a la izquierda tendríais las que son específicas del dispositivo, de la Smart TV en este caso. Todas relacionadas con gestión de vídeos, subtítulos, incluir información y demás. Y como sabemos que la mayoría de vosotros ya tenéis unos desarrollos en otros lenguajes de programación y estáis muy interesados en que vuestras aplicaciones estén también disponibles en las Smart TVs, en 2019 incorporamos el soporte de WebAssembly o WASM. Para aquellos que no lo conocéis, WebAssembly lo que permite es que el lenguaje código programado en lenguaje C o C++ se ejecute en una web a velocidad casi nativa. Es una maravilla porque es que os permite reutilizar código. Además, WebAssembly también está pensado para funcionar con JavaScript, de modo que se complementen las funcionalidades de uno y otro. Otra de las ventajas de WebAssembly es su rendimiento. En nuestro caso estamos hablando de un módulo nativo que, con sus propias APIs mejoradas. En este caso, el equipo de desarrollo de Tizen se ha centrado en mejorar las APIs de sockets, por ejemplo, las APIs relacionadas con gaming, para conseguir la menor latencia posible. Y luego, además, también han desarrollado un player específico, WASM Player, que también funciona muy, muy bien en la transmisión de vídeo. Y por último nos quedaría como tercera ventaja de WebAssembly la seguridad. Se ejecuta en un entorno aislado y únicamente puede salir de él con APIs específicas. Entonces espero que ya con esto, que os hace mucho más sencillo, pues os animéis a desarrollar aplicaciones para Tizen. Y antes de terminar se me olvidaba esto. Es que hemos lanzado un curso para aprender a desarrollar aplicaciones web sobre Tizen para nuestras Smart TVs. Es un curso que, bueno, la verdad es que ha sido un gran éxito. En menos de una semana se ocuparon las 100 plazas que sacamos. Es un curso de 100 horas, formato tipo MOOC. Va a estar disponible durante 6 meses para que vosotros podáis aprender y organizaros como vosotros queráis. Es gratuito para todos los que estéis registrados en la comunidad y además es autoevaluativo y conseguiréis un certificado que acredite vuestros conocimientos. Y diréis, pero si es que ya están agotadas las plazas. Pues bueno, no. Hoy hemos abierto otras 100 plazas nuevas para que todos los que estáis viendo ahora mismo el evento, pues tengáis la oportunidad también de apuntaros ahora mismo. Buscáis en la página web de samsungdevspain.es, buscáis la parte de formación y ahí encontraréis la inscripción abierta para el curso de Tizen. Y ahora sí, ¿qué hay más allá de la Smart TV? Pues bueno, quería hacer especial hincapié en lo que es Tizen IoT, porque creo que es bastante importante, bastante interesante para vosotros como desarrolladores. Como he comentado, Tizen IoT como tal surgió en la versión 4.0 y luego ha ido evolucionando hasta la versión Tizen 5.5, de modo que se ha integrado con diferentes nubes IoT. Permite esto porque, como tal, surgió Tizen IoT y se puede configurar de dos modos, en modo con periféricos o modo sin periféricos. El objetivo final de todo esto, por nuestro lado, es que vosotros seáis capaces de encontrar un entorno casi end-to-end de lo que es un entorno IoT. Es decir, Tizen IoT puede correr en cualquier hardware y además está integrado con plataformas Cloud IoT como puede ser SmartThings, Nubison o ThingSpeak. Entonces ahí mismo tendríais todo ya configurado para poder trabajar y hacer vuestros desarrollos. Tizen IoT también se puede generar diferentes imágenes en función del tipo de dispositivo que tengamos. Como he comentado, admite con periféricos o sin periféricos. Partiríamos de un mínimo básico de módulos comunes que deben estar en todo sistema operativo y a partir de ahí podríamos escoger diferentes módulos para montarnos nosotros nuestra imagen en función del dispositivo que tengamos. Para ello utilizaríamos MIC, que es una herramienta que nos permite crear imágenes de Tizen completamente customizables, que además ofrece un comando chroot optimizado para poder modificar el directorio raíz y nos permite cambiar de formato esa imagen una vez creada. En cuanto a las aplicaciones, pues tendríamos las aplicaciones .NET y nativas. En este caso no soporta aplicaciones web. Y sobre todo, tened en cuenta que tendréis que utilizar el SDK de IoT en Tizen Studio para poder desarrollar para estos dispositivos. Muy bien. Madre mía, Nagore, sí. ¿Cuántas cosas nos has contado? Oye, yo me quedo con el curso. Con el curso, claro, sí, ¿verdad? Que es que se tienen que apuntar porque además es gratis. Sí, es gratis, son 100 horas de formación y creemos que, pues bueno, habíamos visto que había mucha demanda de Tizen dentro de la comunidad y organizamos este curso que hemos lanzado este año y la verdad es que ha sido un éxito absoluto, por eso hemos abierto otras 100 plazas más. ¡Qué maravilla! Pues eso, animamos a todos los desarrolladores y desarrolladoras que nos están viendo a apuntarse al curso, a esas 100 nuevas plazas. Y nada, muchísimas gracias por enseñarnos todas las posibilidades de Tizen. Muchas gracias a ti. Gracias. Que vaya genial. Bueno, ahora vamos a tratar un tema que está muy en boca de todos y de todas, está muy de actualidad últimamente, que es la inteligencia artificial. A continuación, Álvaro Escudero Barrero, Software Engineer y AI Specialist en Samsung Research, nos va a explicar en su ponencia IA hacia dónde vamos, cuáles son los caminos por los que está avanzando esta tecnología. Álvaro va a hacer primero una introducción a los sistemas de IA para luego comentar sus retos y tendencias actuales. Y también nos va a explicar cómo funciona la inteligencia artificial en los dispositivos Samsung y expondrá un framework para el entrenamiento de los modelos de redes neuronales en dispositivos. Vamos a recibir ya a Álvaro Escudero Barrero. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, qué ganas de ver tu ponencia ya. Cuéntanos, ¿cómo de importante se ha vuelto la inteligencia artificial en nuestro día a día? Bueno, pues parece que es algo que está en boca de todos, ¿no? Que estamos todos los días pensando en inteligencia artificial y no sabemos muy bien qué es esto de la inteligencia artificial y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un poco de qué trata esto. Muy bien, pues con muchas ganas de ver la ponencia. Gracias. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar estas dos ponencias de inteligencia artificial. Bueno, antes de nada, me gustaría especificar un poco qué es esto de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de lo que todo el mundo habla, de lo que todos estamos habituados en las noticias, en la prensa, en todos los sitios? Y me gustaría hacer dar dos definiciones de qué es la inteligencia artificial. Por un lado, podemos decir que la inteligencia artificial es todo aquello que podían hacer en las pelis de los 90 y que nos gustaba tanto. Podíamos hacer cualquier cosa que podamos imaginarnos que esté a nuestro alcance. Es como magia, es lo más parecido que vamos a encontrar a la magia. Y por otro lado, los más puristas pues nos dirán, bueno, ¿esto de la inteligencia artificial qué es? Bueno, pues es un conjunto de algoritmos matemáticos que se desarrollan y se ejecutan en un software determinado y a partir de un entrenamiento y de un aprendizaje, estos modelos aprenden y son capaces de resolver ciertas tareas. Entonces, hoy vamos a tratar de la visión artificial, sistemas de recomendación y procesamiento del lenguaje natural. Dentro de Samsung trabajamos en multitud de áreas. Algunas de estas son las que os voy a escribir hoy aquí, pero hay muchas otras y trabajamos continuamente en mejorar en todas estas áreas. Por ejemplo, en la visión artificial que tenemos, bueno, pues tenemos reconocimiento de objetos, tenemos estimación de pose, podemos hacer reconocimiento facial. En sistemas de recomendación, pues bueno, podemos adaptarnos a cuáles son los estilos de vida de los usuarios, cuál es su comportamiento y en base a eso dar una experiencia adaptada a lo que quieren los usuarios. Y por último quería comentar el procesamiento del lenguaje natural. Todos hemos visto la típica serie de ciencia ficción en la que, bueno, pues parece que alguien habla a un dispositivo, el dispositivo lo reconoce y la máquina te responde. Y eso es algo que podemos hacer con el procesamiento del lenguaje natural y que las máquinas a día de hoy ya son capaces de hacer. Quiero mostraros algunos de los ejemplos que trabajamos desde Samsung Research y desde el departamento de Samsung I+D, en el cual, por ejemplo, en la imagen que estáis viendo en pantalla ahora mismo, pues a partir de una única imagen, tomamos una foto con nuestro smartphone, somos capaces de generar movimiento y de generar un vídeo. Imaginaos, podemos hacer un vídeo a partir de una única imagen. Además, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no solamente podemos generar cosas nuevas, cosas que no estaban antes en el vídeo y generar movimientos, sino que podemos eliminar objetos. Podemos eliminar todas esas partes de la imagen que no nos gustan, que no queremos que estén ahí. Podemos hacer eliminación de objetos en tiempo real. Pero no solamente trabajamos en temas de imagen, no solamente trabajamos en visión, también trabajamos en ámbitos de voz, en los ámbitos de voz. Por ejemplo, seguramente todos conozcáis Bixby, el asistente virtual de Samsung, en el que directamente el usuario puede hacer una petición por voz, el sistema procesa esa petición y da un resultado. Te enciende el aire acondicionado, te añade un recordatorio a tu agenda, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto es inteligencia artificial. Nosotros trabajamos para que estas aplicaciones cada vez sean más y más y más. Pero ¿qué desafíos hay? Esto no es tan fácil, no es voy a hacer inteligencia artificial y ya está todo solucionado. Bueno, hay cuatro principales desafíos en la inteligencia artificial ahora mismo. Uno es la privacidad. Los usuarios quieren que sus datos sean privados. Los usuarios no quieren que sus datos viajen a un servidor externo, sean procesados. No tener el control acerca de sus datos. Otro desafío importante son los dispositivos. Los dispositivos cada vez son más potentes, pero ¿son capaces de ejecutar inteligencia artificial? ¿Podemos entrenar inteligencia artificial en los dispositivos? Por otro lado, personalización. Lo he comentado ya. Los usuarios quieren sistemas más personalizados y quieren que los sistemas de inteligencia artificial estén adaptados a sus necesidades. Y por último, pero no menos importante, el aprendizaje continuo. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que aprender y continuar aprendiendo continuamente. De igual forma que hacemos los seres humanos. Nosotros, desde que somos pequeños hasta que somos adultos, continuamos aprendiendo. Los sistemas deben seguir este mismo patrón. Vale, dicho esto, os voy a comentar una de las tendencias de la inteligencia artificial en las que estamos trabajando nosotros desde Samsung. Básicamente sería on-device learning o aprendizaje en el propio dispositivo. Os acabo de comentar, bueno, los usuarios no quieren que sus datos viajen y estén propagándose por la red y sean procesados en un servidor externo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues podemos hacer que los sistemas, en lugar de mover los datos a servidores externos, esos servidores vengan a nuestros dispositivos, con lo cual podemos hacer que los datos que tenemos en nuestro propio dispositivo no salgan de él y poder entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial en los propios dispositivos. Ventajas, privacidad, no salen estos datos de nuestros dispositivos. Personalización, podemos reentrenar y adaptar los modelos en nuestros propios dispositivos. Y una cosa también muy importante es menor latencia. No tenemos que esperar a que nuestra petición vaya a un servidor externo, vuelva y sea procesada, sino que directamente nuestro smartphone es capaz de darnos esa solución. También hay desafíos. Los recursos son limitados. No es igual tener un smartphone o un reloj o una televisión que tener un gran servidor con cientos de GPUs y que nos pueda hacer ese procesamiento en la nube. Y los modelos de inteligencia artificial son modelos complejos. Seguramente hayáis oído hablar de GPT-3, millones de parámetros, esto es imposible ejecutarlo en un dispositivo. Bueno, pues también tenemos que tener eso en la cabeza a la hora de aplicar sistemas de inteligencia artificial en los propios dispositivos. Una vez dicho esto, bueno, podemos ir un pasito más allá. Podemos entrenar modelos de inteligencia artificial en los propios dispositivos. Pero solamente van a tener nuestros datos, solamente van a tener nuestra información. Y sabemos que la inteligencia artificial requiere de gran cantidad de datos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues básicamente Federated Learning es la palabra. Aprendizaje federado. ¿Qué nos permite hacer el Federated Learning? Bueno, pues nos permite mantener una de las premisas que es la privacidad. Nuestros datos no van a salir del dispositivo, pero además vamos a tener un punto extra, que es el aprendizaje colaborativo. Es decir, Diferentes nodos, podrían ser nuestros teléfonos, nuestros relojes, nuestras televisiones, pueden agregar todos los modelos que se entrenan individualmente en cada uno de los dispositivos y pueden generar un único modelo más robusto y más potente. Pero oye Álvaro, esto que me estás contando está en contradicción. Entonces, si yo entrego mi modelo de inteligencia artificial y para que genere un modelo más potente estoy entregando mis datos. No, no estás entregando los datos. Estás entregando el aprendizaje, estás entregando el modelo. Los datos se mantendrán siempre en tu dispositivo y será el modelo, el aprendizaje adquirido por la inteligencia artificial lo que se compartirá con otros usuarios. ¿Esto en qué se materializa? Bueno, pues en eficiencia energética y una mejor experiencia del usuario. Al final los usuarios van a poder tener un sistema mucho más potente y entrenado con mucha más cantidad de datos y que va a ser mucho mejor y el rendimiento va a ser increíble. ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, pues los datos son heterogéneos. Yo puedo tener mi galería de imágenes, no es la misma galería de imágenes que mi vecino. Mi comportamiento puede ser muy diferente, entonces tenemos que empezar a trabajar con ese problema, con el problema de que los datos no son iguales en todos los usuarios. Y además necesitamos una comunicación eficiente. Vamos a tener que enviar modelos a través de la red y tenemos que ser capaces de gestionar esto de manera adecuada. Si vamos un poquito más allá, bueno, pues decimos, vale, los ingenieros están muy bien, hacéis sistemas súper chulos de inteligencia artificial y esto está muy guay, pero ¿cómo podríamos ir un paso allá y hacer que los sistemas de inteligencia artificial aprendan por sí solos? Y este es el concepto que os quiero introducir, que es el concepto de meta-learning, también llamado meta-aprendizaje. Básicamente es el proceso de aprender a aprender. Podemos dar esa capacidad a los sistemas de inteligencia artificial de aprender. Pero no solamente aprender, sino de que aprendan de cómo aprender. Parece un trabalenguas, pero es algo bastante sencillo y que tiene su lógica. Al final podemos generar sistemas de inteligencia artificial que estén continuamente repitiendo entrenamiento en diferentes tareas. Y al final ellos mismos deben de ser capaces de mejorar la estrategia y de mejorar los algoritmos de aprendizaje. Por lo cual, si tenéis interés en saber qué es esto del meta-learning, yo os animo a que busquéis, hay una gran cantidad de artículos acerca de esto y es algo muy potente que va a estar en boca de todos en los próximos años. Veremos cosas muy chulas y veremos que la inteligencia artificial no solamente la podemos generar los humanos, sino que ella misma puede ser cada día un poquito mejor. Y bueno, como desarrolladores, bueno, esto es muy interesante, Álvaro. Bueno, esto es teoría, no nos has enseñado nada que podamos utilizar en el día a día. Bueno, pues os voy a presentar una herramienta que va a ser muy potente y que estamos trabajando desde Samsung Research en ella, que es el NN Trainer. Ha hablado antes Nagore, lo ha anticipado, que es una herramienta que nos va a permitir hacer la personalización de redes neuronales en los propios dispositivos. Hasta ahora seguramente muchos de vosotros conocéis frameworks que te permiten ejecutar modelos de inteligencia artificial en dispositivos, es decir, el llamado modo inferencia, pero no te permiten entrenar, no te permiten adaptar esos modelos con los datos que tienes tú en tu propio dispositivo. Bueno, pues como no existía este framework, no existía nada parecido, no hemos encontrado algo suficientemente maduro, desde Samsung lo que hemos hecho es, bueno, pues vamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar en ello y además vamos a hacerlo abierto, vamos a hacer este software open source. Así que bueno, tenéis ahí el enlace en la diapositiva, tenéis todo el código abierto en GitHub, podéis acceder a ello, nos podéis comentar, podéis revisar el código, tenéis también ejemplos muy sencillos, con diferentes tareas, para realizar diferentes tareas y entrenar diferentes sistemas de inteligencia artificial. Tenéis las APIs disponibles en Tizen, Ubuntu y Android. Y además, si ya estáis familiarizados con esto de los frameworks de inteligencia artificial, véase Keras, TensorFlow, TensorFlow Lite, etc., os va a resultar muy sencillo, ya que hemos preparado las APIs de tal forma que sean muy similares. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir, con instrucciones muy sencillas, crear modelos, crear capas, seleccionar los optimizadores, compilar y entrenar. ¿De acuerdo? Aparte de esto, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos soporte multiplataforma. Este framework se va a poder utilizar en casi cualquier dispositivo. Damos soporte a Tizen, damos soporte a Ubuntu y damos soporte en Android, en casi todas las arquitecturas. Algunas de ellas ya están disponibles, lo podéis consultar en el repositorio directamente, y otras de ellas estamos trabajando en ello, algunas están listas, las vamos a sacar dentro de poco. Pero van a estar disponibles y vais a poder utilizarlas. Así que os animo a que lo reviséis y os animéis ante esto de entrenar modelos de redes neuronales en los propios dispositivos. ¿Qué ventaja tiene este software? Bueno, pues que lo podemos utilizar en casi cualquier dispositivo, desde una Smart TV hasta un reloj, hasta tu propio smartphone. Y incluso no tiene por qué ser un dispositivo Samsung, puede ser cualquier tipo de dispositivo, siempre que cumpla la condición de es un dispositivo Tizen, Android o Ubuntu. Hemos conseguido reducir en 40 veces el consumo de memoria durante el entrenamiento. Esto es lo que nos hace posible y nos hace posible que podamos entrenar estos modelos tan complejos en los dispositivos. Mantenemos velocidad y mantenemos precisión, pero además hacemos que los sistemas consuman mucha menos memoria. En la gráfica podéis ver la comparativa de este sistema enfrentado a TensorFlow, a PyTorch, a TensorFlow Lite. Podréis ver que en algunos de los casos no aplica esta comparativa porque hay frameworks que no permiten hacer este entrenamiento en los propios dispositivos. Y veréis que en todos ellos el rendimiento es espectacular. Así que bueno, os animo a que reviséis el código, que si tenéis alguna duda, queréis ejecutarlo, queréis hacer pruebas, queréis añadir nuevos ejemplos de sistemas que estéis entrenando en vuestros propios dispositivos, bueno, pues os animo a que los subáis, los compartáis con todos. Nosotros estaremos también al otro lado del repositorio dando soporte y, bueno, espero que os haya resultado interesante y que, bueno, podáis utilizar esta magnífica herramienta. Madre mía, Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es increíble lo que avanza de un año para otro la inteligencia artificial. Sí, es algo que está en continuo cambio. Al final, nosotros no paramos. La inteligencia artificial no para y nosotros no paramos de trabajar para dar nuevos modelos. ¿Tendremos algún día alguna inteligencia artificial dando una ponencia aquí en el Samsung Dev Day? ¿Tú crees? Bueno, espero que sí. Me quitarán el puesto, pero espero que sí. Espero que algún día lo podamos ver. Estemos nosotros al otro lado. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que hayáis estado atentos y atentas a esta ponencia y a todas las demás, porque os recordamos que al final de hoy, al final del Samsung Dev Day, os vamos a hacer preguntas sobre estas ponencias y podréis llevaros unos espectaculares premios de Samsung, entre los que se encuentran los últimos modelos foldable. Y ahora llega uno de los momentos más emocionantes para la comunidad de desarrolladores de Samsung, la entrega de los premios Top Developer Awards 2021. Cada año, Samsung reconoce con estos premios vuestro trabajo, vuestro talento y vuestro esfuerzo, porque sois todos vosotros y vosotras los que conseguís crear aplicaciones de alta calidad que impulsan el crecimiento de todo el ecosistema de Samsung. La Galaxy Store y la tienda de aplicaciones de Samsung Smart TV crecen cada día y eso es gracias a vuestra labor. Y eso no sería posible sin vuestros conocimientos y sin vuestras ganas de hacer apps, de desarrollar apps cada día mejores. Por eso, con estos premios Top Developer Awards, Samsung quiere, además de daros un trofeo, premiar vuestra creatividad para dar más visibilidad a vuestras apps y a vosotros mismos como desarrolladores. Además, los premios Top Developer Awards son especiales porque los ganadores los decidís vosotros mismos, la comunidad Samsung Dev Spain, al votar a las apps finalistas de cada categoría. Los premios que entregaremos hoy son Top App 2021 para Smart TV, Top App 2021 para dispositivos móviles, Top App 2021 con componente social y Top App 2021 en entretenimiento, que es una nueva categoría, por cierto, que se ha introducido este año. Y para entregar los Top Developer Awards 2021, contamos hoy aquí con Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand and Innovation en Samsung Iberia. Hola. Hola Miguel Ángel, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. A dar premios. Bueno, yo estoy muy nerviosa, no sé cómo estarás tú, es igual. Pero bueno, seguro que no tanto como los nominados, seguro que los nominados están mucho más nerviosos que yo. Así que bueno, si te parece, vamos a anunciar los ganadores. Vamos por el primero, ¿no? El Top App 2021 para Smart TV. Los nominados son Sala Virtual de Cine, TV5, y Sport Values Academy de la Fundación Real Madrid. Y el ganador es la aplicación Sport Values Academy de la Fundación Real Madrid, una aplicación de audiovisual de libre acceso que permite acceder a contenidos didácticos y educativos de la Fundación Real Madrid. Y el premio lo recoge Gema Ortega, directora del área de formación de la Fundación, y nos deja un vídeo. Para la Fundación Real Madrid, Interactivity y Adidas es una gran satisfacción recibir este premio cuando apenas llevamos 6 meses de desarrollo de nuestra plataforma. Muchas gracias a Samsung y a todas las personas que habéis votado a Sport Values Academy TV, nuestra plataforma de formación y entretenimiento basada en la educación en valores a través del deporte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Gema y vamos con la siguiente categoría, si te parece, Miguel Ángel, sí, claro, que es Top App 2021 para dispositivos móviles. Pues los nominados son RedOS, Precio de la Luz en España y Periódicos de España. Y el ganador es el Precio de la Luz en España, un tema muy de actualidad, sí, desde luego, todos los días. Y el creador es Javier Hernández Torres, un desarrollador con mucha experiencia y dilatada trabajo en el terreno del desarrollo de software, que también nos ha dejado un vídeo. Pues quería agradecer enormemente este premio a Samsung Dev Spain, porque es una maravilla contar con una comunidad que se preocupa tantísimo por los desarrolladores de su plataforma en España, tanto de aplicaciones móviles como de relojes inteligentes, de Smart TV, y que impulsa tanto el talento a nivel nacional. De verdad que nadie se implica tanto como vosotros y muchísimas gracias por ello. Bueno, muchísimas gracias a Javier y enhorabuena. Sí, sin duda, gracias hacia ellos por participar y por formar parte de la comunidad y subir todo su talento a nuestras plataformas para que la gente los disfrute. Eso es. Bueno, llegamos al tercer premio, que además es especial porque es la Top App 2021 con componente social. Sí. Es una categoría que le tenemos un especial cariño. Y los nominados son Tribal Data y Gravity Now. El ganador es Gravity Now, una aplicación que hace posible y hace accesible y atractiva la física, algo tan abstracto. Y el creador es Federico Navarrete, emprendedor, escritor, arquitecto de software y desarrollador de aplicaciones y hombre del Renacimiento. Y nos ha dejado un vídeo también, muy amablemente, recogiendo su premio. Muchas gracias, Samsung Dev Spain. Esta ha sido una experiencia increíble para mí de poder haber hecho público un poco más de mi proyecto Gravity Now. En lo personal, considero que es algo increíble esa oportunidad que tuve para entrar al área de social. Pero en lo personal me gustaría motivarte a ti, a la persona que está escuchando este video, a desarrollar nuevas tecnologías, a desarrollar tus propias apps, a comenzar a probar con los nuevos dispositivos que son foldable y que tú seas el que traiga la nueva revolución tecnológica a nuestro país, España. Me gustaría ver más proyectos de educación, más ideas innovadoras y que podamos transformar nuestro país. Y si tienes miedo porque eres muy joven o si tienes miedo porque crees que no eres muy joven, estás en tus 30, 40, 50 y tienes familia, es tiempo que tomes acciones, que te conviertas en el agente de cambio y traigamos lo que tanto requiere nuestro país, lo que tanto requiere España, innovación, y que seas tú parte de este cambio que todos deseamos. Muchas gracias nuevamente, Samsung Dev Spain. Bueno, enhorabuena también a este ganador. Muchísimas gracias por desarrollar en educación, proyectos de educación, proyectos educativos. ¿Tú eres muy joven o no? Porque yo ya estoy en los 30, yo no sé si soy muy joven o no, como nos ha comentado Federico, no sé. Yo pido el comodín del público. Muy bien, me parece muy bien, buen comodín. Bueno, Miguel Ángel, ya solo nos queda un premio, que es el de Top Up 2021 en entretenimiento, que de hecho es una nueva categoría que se ha introducido este año, ¿no? Sí, sí, es un territorio de mucha expansión, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, con los videojuegos. Nos parecía coherente también dar un premio a esta categoría. Y los nominados son dos. Una aplicación se llama Rosita, original, y otra, que se han sobrado, Broncanoid Brick Breaker. Y el ganador, como no, es Broncanoid Brick Breaker, que es un juego parodia del clásico Arkanoid, que todos habremos jugado alguna vez. Está creado por Francisco Javier Sánchez, un desarrollador de videojuegos, licenciado en Bellas Artes y dibujante de cómic, otro ilustrado. Nos encanta que la gente sea polifacética. Y tenemos un vídeo que nos han mandado recogiendo este premio de entretenimiento. Bueno, pues quería agradecer este premio, sobre todo a mis padres, a Encarna y a Esteban, porque me han apoyado en todo momento, y sobre todo también a Juanma, el que fue mi profe en su escuela Arcana Studio, que nos dio una base muy sólida sobre la que hacer los videojuegos, y un agradecimiento muy especial a Pepe Alfaro, que fue mi médico, que me trató de pequeño, era un médico oncológico del Hospital Virgen del Rocío, y sin el cual hoy no podría haber llegado a recoger este reconocimiento, y muy especialmente a todas las demás personas que me han apoyado, y a Samsung por considerar que Broncanoid pues debía estrenar esta categoría de entretenimiento, y que me ha hecho profundamente feliz, la verdad, muy agradecido. Qué maravilla. Muchísimas gracias a ti, Javier, y enhorabuena. Qué bonito mensaje. Sí. De esto va todo esto, ¿no? Reconocer el esfuerzo de la gente. Invitar a todos, como veis, no es un premio solo dirigido a grandes aplicaciones de grandes multinacionales, sino también al talento local y a los freelance, que hacéis cosas muy chulas en casa. Eso es. Bueno, Miguel Ángel, esta entrega de los premios Top Developer Awards ha estado genial. Yo diría que casi ha estado al nivel de los Oscar. El año que viene ya los superamos. Ahí estamos. Sí. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por anunciar a los ganadores y por la pasión que se le ve que le pones a esto. Muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya genial. Gracias. Bueno, y llegamos a la última ponencia del Samsung Dev Day 2021, que la va a realizar Carlos Santana, Machine Learning Educator. Carlos es el creador del canal de YouTube .csv, que tiene más de 500.000 suscriptores, y allí habla sobre desarrollo actual de la inteligencia artificial. Además, Carlos es profesor de la Escuela de Organización Industrial y ha participado como docente en cursos y másteres de Machine Learning y Data Science. En su ponencia, IAs que aprenden a programar, ¿dónde está la revolución?, Carlos Santana nos va a explicar si una inteligencia artificial será capaz de hacer vuestro trabajo, que yo espero que no, la verdad. Y también nos mostrará el potencial y las limitaciones de las últimas inteligencias artificiales, que pueden picar código casi tan bien como vosotros, porque también como vosotros, está claro, pues también como vosotros no se puede. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Un placer tenerte por aquí. Bueno, espero que le des un poco de luz a este tema, ¿eh? Porque yo estoy preocupada. Ya, o sea, venir a un evento de desarrolladores a comentar esto, pues tiene tela. Sí. Lo voy a intentar, sí. A ver. Bueno, pues nada, pues aquí te dejamos en ver dónde está la revolución. Muchas gracias. Bueno, pues sí, vengo a hablar de inteligencia artificial, cómo no. Y en este caso ya antes se ha visto un poco, ¿no?, el potencial que tiene esta tecnología, la IA, que seguramente si algo os sonará, pues es una tecnología que ya está entre nosotros desde hace décadas, ¿no? Desde los 50, que nace el campo de la informática, escuchamos el concepto de inteligencia artificial, pero lo interesante de esta tecnología es que realmente ha sido en la última década, en los últimos 10 años, donde realmente podemos ver los grandes avances que esta tecnología pues puede demostrar, ¿no? Los grandes titulares que seguramente a todos nos suene, pues viene de esta última década. Y esto es una revolución que se está viviendo y que nace, por ejemplo, en el ámbito de la visión por ordenador. La visión por ordenador, como hemos visto antes, pues ha sido la punta de lanza dentro de toda esta revolución de las redes neuronales, el deep learning, el machine learning, y donde tenemos ejemplos buenísimos de cómo está transformando esta tecnología al mundo, como sería pues, el ejemplo de los coches que se conducen solo, ¿no? Una auténtica revolución que está llegando y seguirá llegando y que realmente era algo impensable hace 15 años que se pudiera desarrollar. Seguro que os sonará también el concepto de inteligencias artificiales que son capaces de generar contenido. No solo saben reconocer patrones, sino que también pueden generarlos. Y bueno, pues todas las imágenes que estáis viendo ahora en pantalla son generadas por una IA. Esa cara de esa persona no existe. Esos cuadros han sido obras de arte generadas por una IA en base a una descripción que yo le he escrito como input. Es decir, estamos entrando en una era también donde la creatividad artificial es un concepto que empezamos a utilizar. O revoluciones más interesantes incluso en el ámbito científico, el uso de estas tecnologías que pues, se nutren de enormes datasets. En el ámbito científico pues, ha tenido uno de los ejemplos más claros y revolucionarios con AlphaFold 2. Es una inteligencia artificial que es capaz de resolver un problema clave dentro de la ciencia, como es el plegamiento de las proteínas. Esto ya os adelanto que va a ser una revolución que se va a vivir en el campo de la biomedicina en la próxima década y que nace a partir de una cosa que salió el año pasado potenciada por estas redes neuronales. Y así vemos que esta tecnología pues, va de revolución en revolución, de área en área, y una de las áreas que quiero comentar un poquito es una que empezó a avanzar bastante a partir de 2018. En 2018 sale GPT-2, un sistema, bueno, se podría decir es un modelo de lenguaje, esto es un concepto donde la inteligencia artificial tiene que resolver una tarea sencilla que es, pues para una secuencia de palabras, aprender a predecir cuál es la siguiente palabra, ¿vale? Eso. Lo que hacemos nosotros cuando estamos en el móvil con el autocompletar, que te van saliendo las palabritas, pues justamente eso. Y en 2018 sale GPT-2 y en 2020 sale GPT-3 y de repente pues rompe con todo porque demuestra que la inteligencia artificial, cuando le damos enormes datasets pues, de texto, de lenguaje natural, pues puede ser capaz de también reproducirlo. Aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de esto. Lo que estáis viendo en negrita lo he escrito yo, ha sido el input que le he dado al sistema. Lo voy a leer. Dice: estamos en el evento del Samsung Dev Day 2021 entre amigos y amigas, amantes de la tecnología. El Samsung Dev Day es el mayor evento para desarrolladores organizados por Samsung. En esta ocasión, el evento lo presentará una inteligencia artificial, perdona. La IA se acerca al micrófono y dice, le doy a generar, y esto ya lo ha escrito la IA, dice: buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este evento de Samsung. ¿Sabíais que no soy de verdad? Sincera es. Me he preparado para este evento, he leído los blogs de Samsung y urdido una historia bien original. Bienvenidos a este evento del Samsung Dev Day 2021. El futuro ya está aquí. O sea, como la tilde. La IA sigue su discurso, pero su voz muestra cierta incomodidad, está muy nerviosa, como si tuviera algo que ocultar. Bueno, esto ya lo ha dicho la IA, no lo digo yo. Pero nos empieza a conectar un poco, ¿no?, con estas historias de ciencia ficción. Esto es muy interesante, no hay que preocuparse de lo que pueda hacer la IA, tranquilos. El debate verdadero, que siempre se ha comentado con todo el tema de la inteligencia artificial, es la transformación que puede realizar en el mercado laboral, ¿no? El trabajo va a desaparecer o mi puesto de trabajo se puede ver perjudicado. Aquí ya se ha comentado hoy un poquito. Es interesante, es un debate interesante, pero es un debate donde una de las posturas que más me han interesado a mí de los últimos meses ha sido la siguiente. Esto de aquí es un tuit de Sam Altman, que es uno de los cofundadores de uno de los grandes laboratorios de inteligencia artificial del mundo actualmente, que dice lo siguiente, dice: predicción. La inteligencia artificial causará que el precio del trabajo que sucede enfrente de un ordenador decrezca mucho más rápido que el precio del trabajo que sucede en el mundo físico. ¿Vale? Aquí lo que está hablando es que, y lo pensamos, ¿no?, los ejemplos que acabo de enseñar son ejemplos que realmente sustituyen al trabajo de una persona que está enfrente de un ordenador. Nosotros habíamos pensado a lo mejor, sin ningún motivo realmente, que el trabajo que se podía haber perjudicado podría ser el trabajo más precario, el más fácil de realizar. Pero no, parece que empieza a ser el trabajo más digitalizado, aquel del que contamos más datos para entrenar a estos sistemas. Y es interesante esta reflexión, ¿no? Dice al final, esto es lo opuesto a lo que la mayoría, incluido él, incluido yo, esperaríamos y puede tener efectos extraños. Esto que comenta es un tuit que salió en el momento en el que en 2021 surgió uno de los grandes hitos, una de las grandes conquistas de la inteligencia artificial, y es la siguiente. Y es un sistema que se llama GitHub Copilot y que, bueno, es básicamente la misma idea que hemos visto para GPT-3, el sistema que predice cómo completar el texto con el input, con lenguaje natural, pero en este caso entrenado sobre el enorme repositorio de código que tiene GitHub y, por tanto, pues código de programación que ahora la IA puede empezar también a completar. Esto sale como una herramienta donde se dice que bueno, va a ser un asistente de autocompletado de código donde tú puedes escribir, por ejemplo, la cabecera de una función, def parse expenses, le pones los atributos, puedes poner comentarios, una descripción con lenguaje natural de qué quieres que haga, le das a autocompletar y Copilot te genera la lógica de ese método sin que tú hayas tenido que programar nada. ¿Vale? Esto es una tecnología que ya está aquí y que está empezando a revolucionarlo todo. Es la capacidad de que la inteligencia artificial pues, pueda completarnos código. Esto podemos empezar a conectarlo incluso con lo que hemos visto anteriormente. Bueno, código, lenguaje natural, se me ocurre una idea chula que sería, oye, si yo te doy un repositorio de GitHub con todo el código, toda la estructura de carpetas, todos los archivos de configuración, ¿podría generarme una documentación automática? Me imagino ya que a la gente esto le gusta. Esto suena bien, ¿no? El de repente tener todo el README listo, con todas las imágenes incluso. Pero ¿por qué no hacerlo más interesante? Vamos a invertir el problema. Vamos a coger y vamos a hacer, oye, de lenguaje natural a código. ¿Vale? Esto es un problema que se está empezando a entrenar y es muy bonito porque la relación que existe con el texto pues, se puede comparar incluso con cómo enseñamos nosotros a los niños a que aprendan un lenguaje nuevo. Nosotros en el colegio, cuando sacamos el Student Book, los deberes que teníamos que hacer para aprender, por ejemplo, inglés, era ejercicios de pues rellena el huequito en esta frase, o esta frase tiene un error, corrígela, o por ejemplo, tradúceme esta frase de un idioma a otro. En el caso de la inteligencia artificial, para hacer estas tareas de que aprenda a relacionar lenguaje natural con código y que podamos tener este tipo de tecnologías, pues aquí vemos el ejemplo en la primera fila, cómo pues, se coge código, se le enmascara ciertos tokens, que es lo que aparece con mask, y en ese caso pues la IA aprende a generarlo. O le damos un código, la segunda fila, ¿no? Tiene algunos tokens de enmascaramiento, pero también tiene algunos errores, algunas perturbaciones, y la IA tiene que aprender a generarlo, pero que funcione. O en el tercer caso, pues, traducción, ¿no? Lo que se llaman transcoders, que es coger código, pasarlo a otro idioma, a otro lenguaje de programación en este caso, y luego recuperar el original. Esto es como se entrenan estos sistemas que, como digo, nos estarán dando paso pues, a poder hacer estas cosas tan interesantes como, por ejemplo, convertir el lenguaje natural a código. Este último ejemplo que estoy mencionando es algo que a lo mejor no todo el mundo conoce. Lo de GitHub Copilot fue más sonado, pero esto es Codex, que es el cerebro que está detrás de GitHub Copilot. Y esta demo que estáis viendo aquí ahora mismo, esta pantalla, es un ejemplo de cómo funcionaría este sistema. Lo que está abajo, la barrita que pone Say hello to everyone at the Samsung Dev Day Conference, es un texto que yo le he pasado, con lenguaje natural. Lo podía haber escrito mi padre, mi madre. Di hola a todo el mundo que está en este evento. ¿Vale? Y yo le digo a la IA que haga esto. Le doy a generar y lo que me genera es el código que veis a la derecha. Ese código, no sé si lo estáis viendo bien, pone crea una variable hello, document, create element, crea un div, le pone un inner HTML, crea un texto que pone hello Samsung Dev Day Conference, lo añade al body de la web y vemos arriba, en el recuadro grande, pues sería un sandbox donde se está ejecutando ese código. ¿Vale? Estamos viendo cómo a la instrucción que yo le he dado, la IA a través del código de programación ha llegado a generar pues, algo que corresponde con lo que yo le he pedido. Esto mola mucho. Y esto mola mucho, y os voy a enseñar una demo que he grabado justo esta mañana, donde vamos a ver pues, cómo esto puede tener más potencial. A ver, podemos coger a esta IA, a este sistema, y decirle, por ejemplo, oye, cárgame una imagen aleatoria. No sé dónde va a sacar la imagen, no me hago responsable. ¿Vale? Ha creado un elemento image, le ha añadido una fuente de una URL que ha sacado pues, de la memoria que tiene en mente y lo ha añadido a la web. Tenemos ahí la imagen. Oye, mueve la imagen al centro de la pantalla. El que haya trabajado con CSS sabrá que esto es un dolor de cabeza. Automáticamente, image, style position, tal. Ah, mira, era absolute. Ah, no me acordaba. Vale. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, algo más complicado. La imagen quiero que cambie cada vez que haga clic en ella. Ostras, aquí ya tenemos listeners, clics, tal, no sé qué. A ver, añade un evento de listener, click function, tiene la fuente. Ah, y fijaros que la URL ahora cambia con un número random, con lo cual ahora cada vez que yo haga clic, la imagen va a cambiar automáticamente, lo que le he pedido. Mola bastante. ¿Vale? Aquí ya algunos desarrolladores estarán pues, diciendo, me voy a hacer un huerto urbano, esto no es para mí. Podemos seguir, ¿vale? Podemos hacer, oye, vamos a darle un formato un poquito más bonito. Redondea los bordes de las imágenes. ¡Pum! Ay, no, esto parece el marco de la casa de mi abuela. Quito este código. De nuevo, con lenguaje natural. Redondea un poco las esquinas de esta imagen. Entonces la IA dice, ah, vale, vale, un poco, perdón. ¿Vale? Añade sombra. Añade sombra. Algo más complicado. Añade ahora un botón que cuando lo clique aplique un filtro a la imagen que la ponga en blanco y negro. Aquí ya, yo que no me dedico a hacer JavaScript ni nada de esto, pues no sé cómo sería. Sería con un listener y buscar en Stack Overflow un código que pueda copiar y todo esto. Bueno, clico ahí, black, pum, y funciona. ¿Vale? Y de repente hemos sacado una aplicación web muy tonta, evidentemente, pero donde tenemos pues, una interfaz bonita, de una imagen que cambia, donde podemos poner un filtro de color a blanco y negro. No he usado el teclado para hacer programación. Esto lo podía haber dicho a viva voz, con lenguaje natural, y la IA podía haber respondido a esto. Esto mola bastante y esto nos lleva pues, a una tecnología que es muy interesante, pero que es muy nueva. Y como toda tecnología nueva, pues tiene ligada a ella unos ciertos problemas que quiero comentar. Problema número uno. Código espagueti, ¿vale? Creo que todos sabemos lo que es el código espagueti, el código que todos hemos hecho en la facultad alguna vez. En este caso, no sé si os habéis fijado que en la barra lateral, cuando se generaba el código se estaba generando secuencialmente. Esto sucede porque, a nivel técnico, por cómo funcionan las redes neuronales que están por detrás, que son transformers, tratan los datos como si fueran secuencias y, de momento, a día de hoy, en 2021, estas IAs trabajan así, secuencialmente. Claro, esto choca frontalmente con cómo nosotros, los programadores, pues solemos trabajar, que es modularizando código, refactorizando código, reorganizando, quito esto, esto lo cambio aquí. No, la IA escupiría pues todo secuencial. Ese es un problema que es el código espagueti. Por cierto, como curiosidad, esta imagen la ha creado también una IA cuando le pedí que hiciera una imagen de código espagueti y ha salido, bueno, este cuadro, para quien lo quiera, es free to use, sin copyright. El segundo problema es más interesante aún. Y es el overfitting, ¿vale? Esto ya me voy a poner un poquito más técnico, más profesor. Rápidamente, el overfitting es uno de los grandes males de cualquier persona que entrene a una red neuronal. El overfitting se refiere a ese momento donde una red neuronal, cuando tú la entrenas, tú usas unos datos de entrenamiento que la red neuronal podría optar por pues, aprender de ellos, una estrategia que pueda generalizar para resolver su tarea, o podría memorizar, ¿vale? Esto es como cuando estás en el colegio y podías estudiar para el examen o podías aprenderte cómo se hacían los ejercicios de clase, pues eso. Esto, pues el ejemplo que vemos aquí es una red neuronal, ¿no? La de arriba está haciendo una tarea de te paso una imagen y tienes que volver a reconstruirla. Yo le paso mi imagen y me la genera. Vale, funciona bien. Ahora creo que funciona bien. Me voy a usar esta red con datos que nunca he visto durante el entrenamiento. Le paso una imagen de Bob Esponja. No sé, me parece, quiero pensar. De repente se la paso a la IA, y me genera la imagen de antes. La ha memorizado, ¿no? No estaba aprendiendo a reconstruir la imagen, simplemente la ha memorizado. Y me diréis, ¿y esto es un problema? Sí, es un problema transversal a todos los problemas de inteligencia artificial, todos los ingenieros nos enfrentamos a ello, pero en este contexto justo de generación de código es un problema interesante porque memorizar código nos puede llevar a situaciones como esta, ¿vale? Que es el lavado de licencias. Esto que estáis viendo aquí es un ejemplo de generación de código de nuevo, donde yo le he dado como input lo que veis marcado en verde, ¿no? Ahí pone un comentario, pone fast inverse square root y un poco la cabecera de la función. Lo que estamos viendo aquí es cómo la inteligencia artificial, pues en este caso, para esta descripción está implementando un método que lo que va a hacer es implementar una versión rápida para calcular la inversa de una raíz cuadrada. Este es un método que en el pasado un desarrollador de videojuegos, John Carmack, desarrolló. Y lo desarrolló de manera muy eficiente. Tan eficiente que es un código que se ha ido utilizando pues, a través de Internet en muchos casos. Y que en este caso, cuando le hemos pasado a la IA esta cabecera de quiero que me hagas esta función, si nos damos cuenta, lo que está sucediendo es que la IA está generándola. Pero no es que esté generando una lógica de código que se parezca o que implemente, pero de otra forma, el código. No, no, no. Es que está escupiendo palabra por palabra el código original de este desarrollador, incluso con sus comentarios. Podemos ver ahí que pone evil floating point, bit level hacking, what the fuck, first iteration, second iteration. O sea, los típicos comentarios que todos poníamos también en el código. O sea, a ver, somos desarrolladores, reconozcámoslo. En este caso, la IA lo escupe tal cual, verbatim. Eso significa que claro, yo soy un desarrollador que uso este sistema y a mí me genera este código. Yo no tengo que saber que este código ya era de otra persona. Y yo no tengo que saber que ese código a lo mejor estaba licenciado. Yo aquí en este caso yo he llegado y he dicho, oye, esto me lo ha generado una IA. ¿Esto tiene licencia? Pues no tendrá licencia. Tendrá la licencia que habrán decidido los que han creado la IA. Pero este código tenía una licencia. Entonces, Este overfitting es uno de los grandes problemas que estamos viendo que sistemas así pues, pueden introducir en este área, ¿no? Es el tema de memorizar código que tiene licencia. Pero, por dar una nota más positiva, esta charla se llamaba bueno, pues, Inteligencias Artificiales que aprenden a programar, ¿dónde está la revolución? Para mí esta tecnología me parece bastante revolucionaria. Me parece una tecnología que ha llegado a nuestras vidas y donde realmente nosotros pues vamos a tener la posibilidad de que cualquier persona pueda enfrentarse a comunicarse con una máquina con lenguaje natural, ¿vale? Estamos abriendo el campo de la programación a mucha más gente que hasta ahora pues, se enfrentaba con el lenguaje máquina, el lenguaje de programación, y realmente se sentía intimidado o directamente no era su campo el tener que aprender todo esto. Pero si esto es interesante, más interesante es una demo que acompañó a este sistema Codex cuando lo publicaron. Y es la siguiente idea, y es que, como os habéis fijado, yo puedo colocar el input que quiera para que la IA se condicione a eso y me genere el resultado que sea. Este input, en el caso concreto que vemos aquí, puede ser, por ejemplo, toda la documentación de una API. ¿Vale? Yo podría irme a la web de Samsung ahora mismo y podría decir, quiero aprender a hacer aplicaciones foldable que se adapten a la pantalla, tal, tal, tal. Pero bueno, quiero aprender a decirlo, no quiero aprender a programarlo, ¿no? Antes han dicho que era más fácil programarlo que decirlo, pues voy a darle la vuelta de nuevo a esto. Será más fácil decirlo que programarlo. Puedo coger toda la documentación de la web donde aparecen las funciones y donde aparece también la descripción con lenguaje natural de qué hace cada una. Y con esto yo ahora le puedo decir a la IA que me genere cosas. Por ejemplo, en este caso, lo que estaban haciendo era, oye, te voy a pasar toda la API entera de una aplicación como el Word, y ahora el usuario puede pedirle instrucciones al programa y las va a cumplir a través de la API que ha aprendido como input. ¿Vale? En este caso concreto, lo que estamos viendo aquí es, oye, quiero que de este documento coloques cada línea de un color aleatorio. ¿Vale? ¿El sistema qué hará? El sistema dirá, vale, de cada línea un color aleatorio. Voy a la API, cojo esta función de aquí, esto me cambia el color, esto tal, 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 tal. Implementará la lógica invisible para el usuario. Y a partir de ese momento tenemos el control con lenguaje natural de todo el software que tenga una API pública de la cual podamos utilizar. Esto para mí es la verdadera revolución porque realmente estamos hablando de una tecnología que bueno, toda aplicación a día de hoy tiene una API disponible o diferentes lenguajes de programación tienen una documentación bien detallada. Esto lo podemos empezar a utilizar nosotros para empezar a conectar a la inteligencia artificial como un adaptador perfecto para poder controlar a estos software con nuestra voz. Y esta es la verdadera revolución. Yo sé que esto es atrevido a hacerlo en un evento de desarrolladores. Yo sé que ahora mismo habrá gente que dirá, madre mía, qué pasada, madre mía, mi trabajo, ay Dios mío. Y habrá gente que dirá, qué chorrada, ¿vale? Os conozco. Conozco, hago vídeos en YouTube, yo sé los comentarios que tengo, ¿vale? Entonces, habrá de todo, que levante la mano realmente quien crea que esto es una chorrada, puede bajarla, no te veo. En este caso, lo que yo quiero mandar un mensaje y es lo siguiente. Hemos empezado a hablar de una revolución en el campo de la inteligencia artificial que empezó hace 10 años. Hace 10 años no existía la noción de coches que se pudieran conducir solamente con un sistema de cámaras o inteligencias artificiales que generaran caras realistas o sistemas que pudieran emular el lenguaje. Siempre estamos diciendo, la IA no podrá hacer nunca el lenguaje. Lo hace y de repente decimos, bueno, pero no podrá ser creativa. Lo hace, bueno, pero no podrá programar. Sí, ¿vale? Y lo interesante, y vamos a hacer una analogía, es esto de aquí, ¿vale? Quiero que veáis esta imagen donde a la derecha estamos resolviendo un problema donde se combina un poco estas ideas de visión por ordenador, modelos generativos y donde vemos que bueno, es un prototipo de una aplicación que tú podías borrar una parte de una imagen y esta generaba pues, la parte que tú hubieras dejado oculta. Un diseñador gráfico que viera esto en 2012, que era cuando salió este sistema, diría, bueno, está bien, es interesante, es curioso, pero esto no se asemeja al trabajo que yo hago. Mi trabajo es mucho más grande, es mucho más complejo, tiene mucho más código, es mucho más una arquitectura, ¿vale? A día de hoy, en 2021, los resultados que obtenemos es lo que tenemos a la derecha. Justamente esto que está aquí, pues es una publicación que ha salido esta semana, es una auténtica pasada, donde estamos viendo el mismo ejemplo que el de la izquierda, pero a la escala que se podría asemejar pues, a lo que un profesional necesitaría hoy. Este crecimiento exponencial que estamos viendo en las posibilidades, en el potencial de la inteligencia artificial, es la que quiero que tengamos en la cabeza cuando hablamos de sistemas tan prematuros como Codex, Copilot o estas inteligencias artificiales que saben programar. Porque a día de hoy lo que estamos viendo es pues, a la IA diciendo hola mundo y dentro de 10 años, quién sabe. Muchas gracias. ¡Wow! Madre mía, Carlos. No sé si estoy muy motivada o muy preocupada. No sé todavía. Esa es mi vida. Luego nos escribimos porque es que a lo mejor si me puedes programar una IA que haga streaming en Twitch por mí, vale. Le doy mi modelo en 3D, unos fonemas de mi voz y que lea el chat y que se busque la IA. Te escribo yo, a lo mejor te escribe la IA. No lo voy a saber. No lo vas a saber. Otra última pregunta. Cuando nos dominen las máquinas, ¿tú de qué lado vas a estar? Yo del que no me mate. Vale. Yo del lado de los electricistas, yo creo. Por ejemplo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Muchas gracias. Que vaya genial. Bueno, el Samsung Dev Day 2021 está llegando a su fin, pero nos queda algo. Vamos a acabar con algo grande. Os lo he ido contando. Vamos a repartir premios con el concurso Dev Day Quiz. Durante este evento os lo he avisado varias veces, que teníais que prestar bastante atención a las ponencias. No lo he dicho por decir, lo he dicho de verdad. Solo aquellas personas que hayan estado súper atentas podrán llevarse uno de nuestros maravillosos premios de Samsung. La mecánica del concurso Dev Day Quiz es muy fácil, os lo voy a contar. Lo primero que tenéis que hacer es acceder al sitio, acceder a Slido, a Slido. Encontraréis el enlace más abajo en la web, así que os doy un momentito para que lo encontréis. Cuando estéis dentro, os tenéis que identificar con un nombre. Esto es muy importante. El nombre es la clave de acceso que habéis usado para acceder al evento. No pongáis un nick, no pongáis un nombre gracioso, que Carlos ya lo estaba diciendo, que sois programadores y sois desarrolladores y sois muy graciosetes y muy graciosetas. No hagáis eso, tenéis que poner el identificador para acceder que habéis usado para acceder al Samsung Dev Day. Introducís la clave de acceso que tenéis más abajo en la sección del Dev Day Quiz. Allá abajito en la web lo tenéis. Venga, os doy un tiempecito, ya podéis ir entrando en Slido con vuestra clave. No tardéis mucho, que estoy esperando y el concurso va a empezar enseguida, ¿vale? Mientras accedéis, os cuento más cosas sobre el funcionamiento. Cuando empiece el concurso van a aparecer preguntas en pantalla sobre las ponencias que hemos visto hoy con 3 posibles respuestas. Y tendréis que responder lo antes posible. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta porque no solo importa el que acertéis las respuestas, sino la rapidez con que lo hagáis. Y serán un total de 6 preguntas. El participante o la participante que quede en primera posición se va a llevar un fantástico Galaxy Z Fold 3, como el que yo tengo aquí en mis manos. El segundo y el tercer clasificado van a conseguir un Galaxy Z Flip 3, que es una maravilla de terminal también, uno para cada uno, no tenéis que repartirlo. Y el cuarto y el quinto van a ganar un Galaxy Watch 4, que creo yo que tampoco está nada mal. Así que cuando acabe el concurso podréis ver los resultados en pantalla. Los vamos a dejar un momentito para que los veáis. Estad muy atentos para saber si habéis ganado porque saldrá el código de los ganadores. Como hemos comentado antes, es el código de acceso. Venga, si estamos todos ya, que siempre hay alguien que dice ¡ay, no me deja entrar, espera un momentito, tal! No pasa nada, metes la clave que tienes ahí más abajo en la sección del Dev Day Quiz. Y también te digo una cosa, si te ha costado entrar, ponte las pilas un poquito porque tienes que ser una de las más rápidas o de los más rápidos acertando las respuestas. Venga, ya estamos casi todos listos. Vamos a empezar con el concurso Dev Day Quiz. Van a aparecer las preguntas en pantalla. Primera pregunta, ¿qué nombre recibe la funcionalidad de poder colocar el dispositivo en un ángulo libre? Muy facilita esta. Las 3 respuestas son modo Plex, modo Flex, modo T-Rex. Me gusta la tercera opción. Me gusta bastante. De hecho, ojalá... Bueno, no voy a decir nada. Ahí está, ahí está. Bueno, mis respetos a la gente que ha contestado modo T-Rex, la verdad, aunque la respuesta correcta era modo Flex, efectivamente. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahí la tenemos. Venga. ¿Qué componente permite mostrar 1 o 2 paneles de contenido en una aplicación de forma automática dependiendo de las dimensiones del dispositivo? Esas 3 opciones y... La respuesta correcta era Sliding Pane Layout. Ahí lo tenemos, el 55% lo habéis acertado. Ahí no hemos estado tan atentas y tan atentos, ¿eh? Venga, nos quedan 4 preguntas más. La siguiente, ¿qué información sobre el dispositivo proporciona a los desarrolladores la librería Windows Manager Jetpack? Esta me la sé. Resolución y densidad de pantalla, postura actual de dispositivo, tasa de refresco de pantalla. Venga, nos quedan 3 segunditos. A ver, esas respuestas... Tenemos ahí unas un poquito igualadas, ¿eh? Y la respuesta correcta es postura actual del dispositivo. Eso es, 48% de vosotras y de vosotros. Venga, estamos a la mitad y es el ranking actual para que lo veáis, ¿vale? Esos son vuestros códigos, los tenéis ahí en pantalla. Nos quedan otras tres. Estamos en el Ecuador del concurso. Qué nervioso. Estoy nerviosa yo también. Venga, ¿con qué herramienta es posible generar imágenes Tizen para dispositivos IoT? Ha estado hablando de ello Nagore hace un ratito. A ver si habéis estado atentas o atentos. 2 segundos, 1 segundo. Vamos con las respuestas. 52% dice IoT Studio. La respuesta correcta es MIC MIC, 31%. Bueno, ahí se nos han caído unas cuantas, ¿eh? Venga, nos quedan 2. Siguiente, ¿cuáles son las principales ventajas de entrenar modelos de IA en dispositivos móviles? Privacidad, personalización y reducción de latencia, uso de modelos más complejos, acceso a recursos ilimitados. Bueno, en esta yo catearía, ¿eh? Estoy dando entre 2, no lo sé. A ver, ¿con qué nos sorprendéis? La primera respuesta, 70% de vosotras y de vosotros, y era la respuesta correcta. Muy bien. Y ahora vamos a ir con la última pregunta. Os recuerdo que tenéis que estar muy rápidas y muy rápidos. ¿Cómo se llama el enorme modelo del lenguaje que impactó al campo del procesamiento del lenguaje natural en 2020? Copilot, GPT-3, DALL-E. Habéis estado atentas y atentos a esta última ponencia de Carlos. A ver... Sí, esta la teníamos fresquita. Esta estaba ya más fresquita. Bueno, ya hemos hecho las 6 preguntas. ¿Ha ido bien? ¿No ha ido bien? ¿Cómo creéis? ¿Creéis que habéis ganado? Estaba complicada, ¿eh? Bueno, vamos a ver en pantalla, estamos viendo los participantes que han contestado más respuestas correctas y más rápidamente. Estos son los 5 primeros clasificados, los tenemos ahí en pantalla. Enhorabuena, os merecéis muchísimo los premios que os van a llevar. Que os van a hacer llegar porque os lo habéis currado. Habéis estado muy atentos a las ponencias y muy rápidos contestando. Así que Samsung se pondrá en contacto con vosotros muy pronto para enviaros el premio y al resto, pues muchísimas gracias por participar. Ahí está la lista, ahí estaba la lista de ganadores. Y bueno, hasta aquí llega el Samsung Dev Day 2021. Os recordamos que si queréis verlo de nuevo lo tenéis disponible próximamente en el canal de YouTube de Samsung España. Espero que lo hayáis pasado muy bien, espero que hayáis aprendido muchísimo y que lo que hayáis visto hoy os dé nuevas ideas para desarrollar apps maravillosas y que sigáis formando parte de esta maravillosa comunidad de desarrolladores y desarrolladoras de Samsung. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el Samsung Dev Day 2022. ¡Chao!